Bienvenidos todos a un nuevo directo más para este hermoso canal, chicos, y el canal del Pana Panda. Hola gato, amigazo, ¿cómo estás? Uy, doble sonido. Hola Elema, amigazo, ¿cómo estás? Legendaria, amigazo, ¿cómo estás? Jasmer, Queroro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado todos? Bienvenidos, 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 bienvenidos. A ver, lo leo, todo está bien, por aquí, por ahí. Chicos, muchas gracias a todos por los likeazos, ¿no? Mira que hice la encuesta, mira que hice la encuesta y ganó Zelda por poco y Pokémon la alcanza, ¿eh? Yo creo que después de Zelda nos echamos un Pokémon. Aunque de aquí a que nos echemos otro Pokémon, ya habrá salido el otro, ¿no? El Pokémon nuevo. Hola, el Matías, amigazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Jasmine, amigazo, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Querías Pokémon? No, vamos a pasarnos esto rápido. Igual es una horita, chicos. ¿Son qué? 6:30, 7:30 y nos vamos al Fortnite, ¿vale? Y nos vamos al Fortnite, chicos. Déjenme y voy mirando acá del gameplay. Le hace falta la cabra. Chicos, ¿qué tenemos en la cámara? Está legendario, amigo, ¿cómo estás? Pokémon como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos, gato. El Pokémon. Pero bueno, ganó Zelda. Ganó Zelda y ayer, antier, el fin de semana estaba jugando Pokémon y panaste unos Pokémon ese picardos. Estoy que completó la Pokédex. Vamos a empezar nueva partida, chicos. The One. Empezamos esto. Estamos en los dos lados, en Twitch y en YouTube, ¿vale? Panda, ¿vas a hacer doble Fortnite? Sí, legendario, amigo. Vamos a streamear Zelda y luego vas a streamear Fortnite, ¿vale? Una horita de Zelda bien buenarda y luego Fortnite. Y ya está, chicos, y ya está. Venga, venga, ¿qué empezó esto, amigos? ¿Qué empezó esto? Nunca he rescatado el Zelda. Panda, Zelda es como Genshin Impact. Nunca lo he escuchado. Bueno, Lin, ábrelo. Ay, sí, no nos cuentes tu vida. No nos cuentes tu vida, bro, no puede pasar esto, no. Panda, ¿y te tiras? ¿Y te irás pasando los juegos? Sí, Jasmer, esa es la idea, ¿no? Pasarnos los juegos. Esa es la idea, ¿no? Pasarnos los juegos. Abre los ojos. Bro, este juego es lo mejor del mundo. Yo creo que lo mejor que ha sacado Nintendo es Zelda. Una horita, chicos. Una horita bien buena y ya nos vamos con Fortnite, ¿vale? Con Fortnite. Van a poder jugar todos, ¿vale? Sino que quiero introducir jueguitos así de Nintendo. Panas, para variar. Variar un poco porque, últimamente, amigos, el Fortnite está como muy caído, amigos. Está de caída. Entonces dije, pues venga. Tengo ahí los juegos de Nintendo. Casi no juego, sino solo Fortnite. Y por ahí el fin de semana me la paso jugando. Pues venga, vamos a aprovechar una horita del directo y nos echamos un Zelda o otro juego de Nintendo. Vale, chicos, ¿qué empezó esto? Mira que tenemos al Lin. El Lin en calzones. Tenemos al Lin en calzones. Wow, bro. Y el otro año, chicos, el otro año sale el otro Zelda. Que ese Zelda tiene que estar. Wow. Una locura. Vale, amigos. Bro, este juego de lo mejor del mundo. De lo mejor del mundo. Correo, bla, bla, bla. Listo, ahora sí, chicos, vale. Esto es la intro, vale. Moverse, controle, bla, bla. Pero toca hacer todo esto para poder ir de una al grano. Dice Gaina, pa, es como un juego de mundo abierto tipo Zelda también. Uy, ¿de qué plataforma es? Jasmine, amigo. Vale, moverse, controle, bla, bla, bla. Pero no, nosotros necesitamos irnos de acá. Bla, 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 cámara. Listo. Ya no, parece que ya está todo. Ana, ¿ese sonido? Oh, lo macho. También es tipo otaku. Bro. Mucho otaku, ¿no? Toma la tableta Sheikah, buenardo. Te servirá de guía ahora que saliste de tu letargo. Letargo, vaya, vaya.
Turun, 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 turun. Bro, ¿qué esos sonidos? Tableta Sheikah, vale. Un extraño artefacto con unos símbolos luminosos en la parte central. Aunque la primera vez que lo ves, te resulta muy familiar. Bla, 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 sí. Está en PlayStation. Wow. PlayStation. Bro, uno pasa acá y es una intro. Bro, como para puro fondo de celular. Ah, venga, venga, venga. Vamos a abrir esto que hay acá. ¡Ey, chicos! ¿Qué tenemos? Camiseta vieja, venga. Dice el alforja aquí para arma y la ropa que tenga. Bla, bla, bla. Que sí. Y le damos acá y le damos equipar. Vale, chicos, que ya no tenemos nada de frío. Listo. Y no hay nada más por acá. Venga, este de acá. Este de acá. Abrámonos este, bro. Este de acá que tiene. Pantalón viejo, bla, bla, bla. Listo, amigos. Que ya no estamos en calzones. Listo, ya no hay nada más, ¿no? No, no salió nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Este es el momento más epicardo. La tableta Dice, ¿ya te lo has Sheikah pasado te el Zelda? abrirá el No, camino. Jasmine. No, Acércala a la terminal. no he completado ni la mitad del juego. Hola, pandita Bigazo, ¿cómo estás? No, no he completado nunca el juego. Imagínate, lo compré desde hace como el año pasado, en enero, no me acuerdo. Y llegué como hasta la mitad porque de ahí no supe qué más hacer. Y yo, ¡ah! Oh, y nunca lo pasé. Nunca lo pasé. ¡Bra! ¡Viene! ¡Momento de picardo, chicos! ¡Momento de picardo! Es largo, es larguísimo. ¿Qué tal, pandita? Código para panda en la tienda del Fortnite. Manda una captura en el grupo de luces y dejará este video semana. Puede que ahí, panda. ¿Viste mi video de la com? ¡Ey! ¡Sí, gato amigo! Se me olvidó agradecerte. Muchas gracias, gato amigo, Eres la luz que por disipará las utilizar tinieblas el que eclipsan código Irule. Pana Panda. Vale, chicos, ¿qué Sal empezamos? ¿Qué y cumple con tu empezamos? destino. Hola, panda, ahorita ayudo en Zelda. Estoy dando una. ¡Ey! Dale mi vida, amigo Buenardo, que nunca me lo he pasado. Ana, viene momento epicardo, chicos. Momento epicardo. Y si agota la resistencia, no podrá realizar ciertas acciones hasta que el medidor se rellene. Vean esto, vean esto. ¡Que me da algo, amigos! ¡Que me da algo! Lo máximo. Venga, tapamos la cámara. Vean esa locura, amigos. The Legend Zelda Breath of the Wild. Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. ¿Qué hacen? Ya hice mi nombre, panda. Sakura. Sakura, ¿eso qué es? Sakura. Qué bonito. Panda, por ahora putea. Luego ve a la torre y consigue ropa antihielo. Deberías hacer una serie, ¿no? Pues gato, la idea es streamear una horita todos los días de este hasta pasarlo, ¿vale? Terminamos este, hacemos otra encuesta y el que sigue y el que sigue y así. Pero igual seguimos con Fortnite. Venga, recogemos. Rama de árbol, bla, 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 bla. Dice, usa un arma, ataca con el arma que tengas equipada, ¿vale? Vale, con este atacamos. Pero pienso que correr es con el que sprinteo en Fortnite. Y me confundo. Vale, chicos, que tenemos un hongo de Irule, bla, bla, bla. Honguito, amigos, los champiñones. Venga, trepamos acá. Esto no lo llevamos, esto no lo llevamos. Y nos vamos. Toca hablar con este compa. Lo que yo recuerdo es lo que dice Minillán, que toca ir por ropa de nieve, toca hacer una receta con un pescado y muchas cosas más. Gato bonito mi nombre. Dice, gracias pandita, me la pasó mi video hace tiempo, pero apenas voy chequeando el mensaje. Apenas voy chequeando el mensaje. Vale, amigos, pues venga, vamos a mirar qué hay por acá. Creo que por acá no hay nada, sino de una, ir a hablar con el compa. Con el compa de acá, chicos. Aunque yo creo que recuerdo que había un pimiento. Venga, vamos a trepar acá. Ay, ay, ay. Vale, amigos, tomamos la manzana. Ah, vale, que tenemos la manzana. Aquí tenemos la manzana. Vale, tenemos dos manzanas. Este compa nos va a contar la vida. Este compa nos va a contar la vida. Panda, si es mi perfil, verás cuánto he jugado en Zelda. De mucho.
¿Estás en YouTube Morado? Estoy en YouTube Morado también. Estoy en los dos canales. Dice manzanas a una manzana cocinada directamente sobre el fuego para obtener un dulce tempié. Cométela para recuperar energía vital. Ojo. Oye tú, ladronzuelo, esta manzana es mía. ¡No, hombre! El anciano, ¿no? Es broma. Puedes quedártela. Ya verás que las manzanas están mucho más ricas asadas. Eso sí que es inusual. Hace mucho que no recibo visitas. ¿Quién eres? Venga, no vamos a ser groseros. No la vamos a decir adiós. ¿Quién soy? Te aseguro que los detalles de mi vida son de poco interés. Basta con decir que hace muchos años que llevo una vida solitaria en estas tierras. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿qué haces aquí, joven? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, muchas gracias! Creo que en este no tengo la alerta. No tengo la alerta. Muchas gracias al que me sirvió. Venga, espéreme. Ponemos la alerta acá. Navegador. Añadir existente. Alerta suits. Ya. Ahora sí va a aparecer la alerta. No, seguidor, estás en otra cuenta del otro... ¡Ah, hola, gato! Mira, fue gato el que me siguió. Nuevo jueguito por el canal, por fin, faltaba nuevo juego en el canal. Es verdad, pandita, es que ya Fortnite satura, y mucha gente se saturó de Fortnite. O bueno, mucha gente, no sé, o por estudio o algo, pero mucha gente no volvió. Pero igual Fortnite sigue. Dice, en fin, está claro que nuestro encuentro no es mera casualidad, así que te lo diré. Esta es la meseta de los Albores, meseta de los Albores, el lugar donde se construyen los cimientos del reino de Hyrule. Vale, ensayar joyas como es, ¿verdad? ¡Hola TX, amigazo! ¿Cómo estás? Estaba viendo no por en YouTube. Mira que estabas en directo. Mira, te interrumpí, TX, amigo, te interrumpí. Aquel edificio que ves en lo lejos era un templo donde se oficiaban ceremonias importantes. De eso ya hace 100 años. Ahora no es más que un montón de ruinas, al igual que el antiguo reino. Vale. Este compa nos cuenta toda la vida, ¿no? Como ese es un lugar caído en el olvido, no es más que sombra de lo que un día fue. Ya. No tenemos que hacer nada más. Le leo, chicos, porque yo creo que a lo mejor... ojo que nos llevamos una antorcha. A lo mejor alguien... vale, cambiar arma, bla, 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 bla. Alguien no lo... Pues no, lo ha pillado, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que alguien no lo ha visto, entonces... Bueno, toca leerles. Oye, ¿qué pretendes hacer con esa antorcha? ¿Usarla como arma? ¿Quemar cosas? Es un secreto. Es un secreto, bro, como la canción. Ah, haz lo que quieras. Puede que te sea útil para enfrentarte con los monstruos que rondan por esta zona. Pero no la ablandas a diestra y siniestra. Colócate enfrente de tu oponente y media en la distancia para acertar el golpe. Vale, chicos, fijar un objetivo, bla, bla, bla. Es como la mira en el Fortnite. Anda, mira, Discord privado. Aún recuerdo cuando llegué a casa y lo jugué por primera vez. Yo también. Claro, yo me acuerdo que yo lo había comprado. Mucha gente, bro, el Zelda. Y no volvieron. Streamé como dos veces y nambe. Ese nadie volvió. Porque como no era Fortnite. Venga, bro, vamos allá. No están estas manzanas. Link. Ojo. Link. Ve al lugar marcado en el mapa de la tableta Sheikah. Lugar marcado en la tableta Sheikah, vale, la función de la tableta Sheikah. Todo esto es la intro, chicos, vale, acá le dice a uno cómo se juega y todo eso. Y a medida que vayamos avanzando, el juego se va como desmantelando, ¿no? Se va poniendo más buenardo. Vale, chicos, acá hay un dirigente al lugar indicado que tenemos que ir acá. Y acá tenemos el Santuario de la Vida, ¿vale? En el Santuario de la Vida uno puede teletransportarse. Panda de mapa grandísimo. Algo que tenemos que aceptar es que no vas a estar presente con nosotros. El no por. No por eso es importante estar acá. Es por eso es más importante estar. Ojo lo que dice de aquí. Vale, chicos. Dirígete al lugar indicado, ¿vale, amigos? Sí, tenemos que dirigirnos al lugar indicado. Vale, arrojamos piedritas. Y con esto cambiamos de arma, ¿no? Se supone. Así que vámonos. Bro, mirad que tenemos ya un compa. ¡Vuelvo a Fortnite! ¡Dale, pandita! No tanto, gato. No tanto. Vámonos. Dice, era a las 12 de la noche y prendí mi Nintendo. Vale, ¿qué nos dio este compa? Gelatina de chuchu. Una sustancia viscosa y temblorosa, igual que un chuchu, debido a su carácter inestable. Asumirá una forma distinta si recibe algún tipo de impacto. ¡Ojo! Es más grande el GTA. Ah, mi niña, míralo. Mi niña, que se lo pasó. No, yo sí no me lo he pasado. Vale, chicos, que tenemos que dirigirnos al punto.
Venga, que podría ir a pelear con este compa, a ver si le quitamos ese palo. Panda, los francos de 10. What the fuck? ¡Pero no alcancé! Pero ya. Ganamos. El Purra Boco. Purra Boco, venga, no lo pillamos. Esto no lo tomamos. Cuerno de Bocoblin, decía ahora. Y ya no tenemos nada. Y ahora sí lo podemos cambiar por esto. No, ve, vámonos, chicos, al lugar que nos indica. Gato, créeme, yo terminé el juego, después fui a coleccionar objetos del juego GTA 6. Sale el 2023, creo. ¿Cómo se llama ese juego GTA 6? Panda, los gráficos 10 de... No, ¿cierto, Matías, que están buenardos? Venga, la gelatinita, bro. A la pijama. Esto, y esto, y esto. Vámonos. Bienvenidos, mis panes, al lugar que nos indica, ¿vale? Ahí ustedes pueden ver el GPS, se podría decir, ¿no? El GPS nos apunta. Uy, bro, ojo que hay peleita por aquí más adelante. Vale, hay uno, dos, tres compas. Vamos a ir a agarrarnos, chicos. Vamos a ir a amarrar. Ese juego me aburre, lo siento, panda. Si me quieres quitar, mo, y quítame este canal para siempre. Y ya nunca. Ahora me lo... No te preocupes, de quizá veo. Ala, ala, amigos, que le quitamos la espada a esta compatería. Ah, no, mentiras, tenía una flecha. Venga, ¿qué tenemos? Cuerno de Bocoblen. Escudo Boco, buenísimo. Usa el escudo. Vale. Vale, amigos, ¿y qué más tenía? ¡Ey! Que tenemos la espada del viajero, bro. No la pillamos, espada del viajero. Venga, ahora sí, amigos, no le equipamos y vamos a ir a cazar a estos dos compas de acá. A quitarles el lutecito. A quitarles el lutecito, ¿ves? Pero... ¿No? Venga, coge eso. El arco, chicos, que tenemos el arco, bla bla bla. Tensar, disparar. Y esto no lo pillamos. A ver qué más cositas nos dan. Vale, esto. Y ya nos vamos al punto. Uy, ojo que tenemos. Vamos por esa carne, amigos. Vamos a irnos a robar. En ese juego ya lo pasé. Ah, será el compa que se nos había volado. Y será el compa. What the fuck. What the fuck, bro. Vamos a hallarnos el pedazo de carne. Mira la recompensa. Filete asado, amigos. Carne de caza cocinada directamente sobre el fuego. Su aroma es más intenso y regenera más energía vital. Venga, me lo pillo. Y este compa tenía acá cositas. A ver, nos pillamos el porra. Esto nos lo pillamos. Cuerno y colmillo de bocoblín. Tengo sueño, ustedes. Yo tengo tareas, pandita. Ah, tienen tareas. Pero, ¿dónde te parece si te doy un mando de compensación? De compensación. Venga, pana, vámonos al punto, ahora sí. Ya tenemos cosita. Panda, ahí está la locura del río. ¡Ey, Lolo, amigazo! Sí, por ahí vi. Por ahí vi. Venga, nos pillamos las flechitas que están por ahí. Por ahí vi lo del river, ¿no? El Boca. Oh, ese Boca tiene mucha suerte. Pero ese river muy buenardo. Gato, yo también tengo tareas, pero no las hago. O que no hacen las tareas. Chicos, ya saben que esto es una horita y ya. Ahorita muy rapidín. Y listo. Venga, examinamos, chicos. Y ponemos la tableta. La tableta. ¿Sabes por qué Boca salió campeón? XD, mañana, pandita. Porque iba a ganar Racing, ¿no? El Racing creo que iba por el título, pero creo que estaba muy apretada la tabla y el River le hizo un favor a Boca ganándole, ¿no? Y el Boca hizo su trabajo. El Boca hizo su trabajo ganando con un golazo del Villa, que olo. Tableta Cheiga, verificada indicando la detonación de la torre. Cuidado, se prevén fuertes temblores. Ojo, amigos. Ojo que llegamos a un checkpoint. Gato, llevo 4 mil millones de reportes por no hacer las tareas. Ya, ustedes no hacen las tareas, panas. Ustedes no hacen las tareas. Ojo, amigos. Ojo. Ojo, panda. Yo llevo cero reportes por ahora. Sea algo así.
Algo así dice Lolo. Algo así dice Lolo. Vale, amigos. Beli, beli, beli. Que se ha activado ese coso. Anda, abuela, abuela. Con la canción. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Torre de la meseta, amigos. Ahora que hemos activado la torre de la meseta, verás que todo es posible. Se va a actualizar el mapa de esta zona, chicos. Creo que tenemos mapa. Tenemos mapa, amigos. Venga, venga. La gotica milagrosa. Baja, baja. Ahí está, amigos. Bro, esos sonidos que hace el turururún es lo más espectacular. Vale, chicos, que se ha actualizado el mapa, ¿vale? Tenemos un nuevo mapita actualizado el mapa. Y ya está. A ver, ¿qué irá a pasar, amigos? Panda, creo que hay una música por el inicio con copy. En mayúscula. Si Independiente ganaba, ganaba Racing. A boca, Independiente. Has estado dormido durante los últimos 100 años. River tenía la oportunidad de ganar, pero se le quiso dar a otro a Boca. Independiente también, pero se le había a Racing la oportunidad. Entonces, si River ganaba versus Racing, Boca ganaba. El mundo llegará a su fin. El mundo llegará a su fin. Zelda está hablando. Sí, Zelda. No van a confundir a Zelda con Lin, ¿no? Lin es el chico y Zelda es como la reina. La reina. Lin, debes darte aún prisa. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Porque yo al principio me confundía. Yo pensaba que Zelda era el muñequito y no. Zelda se llama Lin. Este se llama Lin y Zelda es como la reina. Dirígete al lugar indicado, ¿vale, chicos? Vale, acá tenemos el mapa y lugar indicado. Nombre. Nombre. Santuario de la vida. Creo que es Santuario de la Vida. Ni modo que hable Pandita. Panda, si te lo terminas, jugarás al principio, o sea, 100 años. Panda, si te lo terminas, jugarás al principio, o sea, hace 100 años. Yo pensaba antes que CR7 era el bicho. CR7 era el bicho. Vale, pues venga, vámonos de acá. Vámonos, vámonos. Bro, por acá está la bajada. Por acá está la bajada. Acá está, acá está, acá está. Descender. Casi muero el bicho. O sea, Gallardo mató el 9-12-18 y revivió al mismo que mató el 9-12-18. Qué grande Gallardo. El Gallardo. ¿Qué tal eso? Mira, Panda Pro. Panda Pro, como baja la torre. Una. Bro, yo pensé que me iba a matar. Llegó el compa. Panda, ¿sabías que Ganshi Impa es la copia de Zelda? No, no sabía. Es que nunca había escuchado ese del Ganshi. Del Ganshi hasta que Matías no lo nombra. Dice, esto sí que es un acontecimiento curioso. De repente se elevaron una serie de torres. ¿Cómo está todo por Hyrule? Es como si se hubiera despertado un poder latente que se ocultaba en las tierras. ¿Te importaría decirme si ocurrió algo extraño cuando estabas en la cima de la torre? Oí una voz, claro que sí, oímos una voz. Una voz, no me digas, si te digo. ¿Y esa voz te resultó familiar? No, hombre. Ni que soy idea quién es. Entiendo, pues es una lástima. Pero ahorita este compa empieza a contarnos la vida. Esto es lo malo de, pues, del intro. Yo no sabía ese protit. Ah, ¿qué tal ese protit? Ay, bro, no leímos eso. Tiene nombre propio. Es Ganon. Ojo, amigos, el Ganon. Ya nos nombran a Ganon. Hace 100 años, en estas tierras se encontraba un reino de Hyrule. Que gozaba de paz y prosperidad. Hasta que ese ser maligno despertó y con su inmenso poder arrasó con todo. Muchas vidas se perdieron. Sin embargo, consiguieron recluirlo en el castillo de Hyrule, que simboliza la grandeza de estas tierras. 100 años han pasado y aún sigue así encerrado, esperando el momento de terminar lo que empezó. Wow. ¿Panda sabe quién es él? Si no, no lo diré. No. Ah, este compa es el rey. Creo que es el rey.
Dime, joven, ¿piensas ir al castillo? Obviamente, señor, pensamos ir al castillo. Lo suponía. La meseta en la que nos encontramos está completamente aislada por un precipicio. Si saltaras de esa altura, lo único que te esperaría la niebla abajo sería una muerte segura y necia. Aunque si tuviera una parabela como la mía, sería otro cantar. Dámela. Dámela parabela. Porque no, me caes bien, pero nada en esta vida es gratis, no hombre, nada en esta vida es gratis. A ver, ¿qué te parece si te la intercambio por un tesoro que se esconde en un lugar no muy lejos de aquí? Misiones principales más allá de la meseta. Dale, diario del viaje, le damos el más. Dice, justo al bajar la torre, el anciano dijo que el antiguo rey negro necesita su parabela para ver. En donde aparece venir la voz que escuchaste. Listo. Y esta es. Directo al lugar indicado en el mapa. De la H en la que volviste a ir una voz. Si le llevas un tesoro que se oculta en un santuario. Vale, tenemos que ir al santuario. Encima le ganamos a Racing en su propia casa. Panda, ¿cuándo vas a hacer Fortnite? Hola, el Nashi, amigo, en 35 minutos. Es una hora muy rápida de Zelda y luego vamos al Fortnite. ¿Cuándo harás Fortnite? ¿A las 20 o a las 30? A las 30, mi niña, amigo. Panda, me vine a jugar Free Fire. Free Fire, no, hombre. Dice la historia de Fortnite es. Ah, bueno, eso ya lo leí. El Free Fire. Ven conmigo, quiero enseñarte algo. Vale, chicos, tenemos que ir a un santuario. Creo que ese santuario que está allá. De paso. Voy a ver si me checo un pez, ¿vale? Porque hay que hacer una receta y se necesita un pez. Hablar. ¿Ves esa especie de santuario iluminado? Empezó a brillar justo cuando aparecieron las torres. Gracias a Armani y los dos goles de Borjita. El Borjita está haciendo golecitos. Yo diría que es un sitio que debe custodiar algún tipo de tesoro oculto. ¿Quieres mi parabela, no? Pues yo quiero el tesoro. Pues listo, vámonos. Panda, hola, tengo que decir que entres al Fortnite. Hola, Lucas. ¿Para ti es el Mario Odyssey? No, Jasmine, el Mario no. Tengo Mario 3D World. Tengo el Mario 3D World, expansión Bowser Fury, Mario Kart, por si alguien tiene Mario Kart, a ver, nos podemos echar un Mario Kart. Pues si tienen online, ¿no? Si tienen online. Tengo Splatoon, Pokémon. Bro, mira el santuario. Ir al santuario, mi bro. Pero necesitamos un pescadito. Necesitamos un pescadito porque hay que hacer una receta. Unos Mario Kart estarían buenas. Sí, Mario Kart estarían buenardos. Si alguien tiene online, no podríamos echar unos Mario Kart. Vale, chicos, que llegamos al santuario. Ir al santuario. Espero que no salga por acá Pipal. Oiga, y no me encontré por ahí un pescadito. No vi por ahí, no veo pececitos. No, hombre, no veo pececitos. Oye, si haces Mario Kart, intentaré comprar online para ahogarlo. Gato, ¿tienes Mario Kart? No ve que se me perdió el santuario. ¿Quién tiene online de Mario Kart? Dice santuario del Oman Agu. ¿Por acá no hay peces? No. Por acá no hay peces. Venga, vamos a poner la tableta, amigos. La Samsung. La Samsung. Se abrió el santuario. Y Super Smash Bros. Ah, tenemos también Super Smash. Super Smash. También la gente que tenga Super Smash. Podríamos echarnos un Super Smash. Super Smash. Dice, se va a registrar la ubicación en el mapa como punto de teletransporte. Se va a desbloquear la entrada. Venga, venga, bla, bla, bla. Omitir. Sí lo tengo, pero tendría que comprar el de $6 para que me lo dé por 14 días. Panda, ¿entras al Fortnite ahora? Sí, Lucas, amigo, en media hora exactamente. Media hora después de la tienda, ¿vale? Es una hora. Igual mañana trataré de hacer el directo más temprano. Para que hasta ahora estemos jugando Fortnite, ¿vale? A ver si mando directo por ahí 4 p.m. hora de Colombia, de 4 a 5, 5 y media. Y casi 6 Fortnite. Pasa a las 8, 8 y media. Yo tengo Smash. Smash es buenardo. Oiga, y Smash nunca me lo pasé. Bro, que tengo todos los juegos de Nintendo, pero nunca me los he pasado. Porque el único tiempo que me queda me la paso jugando Fortnite y en directo. A ver, bro. Dice el poder magnético, santuario de Oman Au. Vale, chicos, que acá ya empiezan a darnos, ¿no? Las habilidades. El poder magnético.
Ahora vamos a poner acá la Galaxy. La Galaxy. Entra ahora, después cierra y pones Zelda. No podría, Lucas, amigo. No podría. No podría. Unos fifitas. No, pero es que tengo el FIFA 20. Dice, se verificaba la tableta, bla, bla, bla. Añadiendo. Ojo que nos van a dar la gota, amigos. La gota milagrosa. FIFA, solo tengo FIFA 20. ¿Quién sabe si todavía servirá el online, no? Porque es que ya está el FIFA 23, bro. Ponete tres FIFAs más allá. ¿Qué tenemos? Magnets. Usa la energía magnética de un potente imán para manipular objetos metálicos y moverlos a tu antojo. Se ha añadido un nuevo módulo, ¿vale? Se llama el módulo. Yo tengo el FIFA 20, pero en el Xbox muerto. Yo tengo el 21. Usa un módulo de la tableta. Vale, chicos. Vale, vale. Y el módulo se supone que tú le das ahí. Seleccionas. Le das A. Y la vas moviendo, ¿vale? Y la arrojas. Bueno, atrás. No sé qué. ¿Con cuál se arroja? Ah, bro, mira la entrada. What the fuck. Mira la entrada. Vámonos. Vale, chicos, poco a poco vamos desbloqueando cositas. Venga, a ver, vamos a pillar qué hay por acá. Podría llevarme eso y tumbar eso. ¡Wala! ¡Cruru! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Tiene unos cuantos FIFA, gato. Uy, unos FIFA, bro. Tienen unos FIFAs. Venga, vamos con este bicharrajo, bro. Este bicharrajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me ha visto! ¡Que no me ha visto! ¡Tocarle, tocarle! What the fuck? Ala, ala, ala. Bro, lo matamos. Tocaba matarlo porque si no era él o era yo. Tornillo acendrado, un tornillo que emplea una maquinaria muy antigua. Está fabricado con un material desconocido y por mucho que se gire, parece que no se romperá nunca. Vale, amigos, vamos a continuar. Continuemos. Oiga, ¿y se me rompió la espada? Bro, se me rompió la espada. Venga, vámonos con este coso. Vámonos con este coso. Y vamos a llevarnos esto. Y esto lo ponemos acá. Ahí. Vale. Ay, ay, ahí fue. Ahí fue, verá. Listo, eso era todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Básicamente era como aprender el poder del magnetismo. Examina. Este compa nos da un trofeo. Yo tengo el FIFA 23. Mi familiar tiene el FIFA 21 y lo he probado y está chido. Pero lo mismo que el 20. Yo, si tuviera que elegir, uno es el FIFA 20, es el más moderno. Ya que viene completo el FIFA 20, ojo. Dice, al superar la prueba has demostrado que eres un héroe. Lo que me dice este compa. Soy Omanao, fundador de este santuario. Vale, amigos, sí, ya sabemos, pero no nos cuentes tu vida, bro. Somos encargados de jugar. Venga, démosle omitir. El hecho es que nos da, creo que un orbe. Orbe del valor, mira, bro. Orbe del valor. Un símbolo de valentía que solo reciben aquellos que logran superar los desafíos del santuario. Venga, tenemos orbe del valor. Let's go. Ya, vámonos de acá, chicos. Vámonos de acá. He cumplido con mi encomienda. Que la bendición de la diosa Ilia te acompañe donde vayas. Vale, chicos. Es que tenemos un santuario. No sé cuántos santuarios son, pero son bastantes. Jasmer, ¿cuántos años tienes? Pregunta. Ojo. Ya, creo que tenemos que cambiarle el orbe a este compa por la paratent. Para, bueno, ese coso. Ese coso, amigos. Y tenemos que ir a lootear. Creo que me hace falta un hongo, un pimiento. Dice, veo que conseguiste un orbe del valor. Buen trabajo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, bro? Si soy vidente o por algo, o algo por el estilo.
Con la A, visita estropea, pero también es capaz de predecir otras cosas. O a lo mejor soy el único. No es casualidad que hayan aparecido esas torres que se hayan activado en el santuario. Sí, ya sé que no es casualidad, hombre. Tú se ve a esa tableta, che, que llevas. Bueno, y mi parabela. Yo quiero la parabela, bro. Tranquilízate. Hazme un favor y escucha lo que tengo que decirte. ¿Quieres? Antiguamente, estas tierras habitadas son una civilización muy avanzada conocida como los Cheikap. Gracias a su gran poder y su sabiduría, evitaron innumerables desastres que amenazaron este mundo. Yo no intercambié a Messi, ve. Por desgracia, esa civilización desapareció hace muchísimos años, o al menos eso es lo que se cree. Es asombroso que uno de los legados haya sobrevivido todo este tiempo dentro de un santuario. Ahora escúchame bien, joven. Hay más santuarios como este apareció en todo Irule. Sin ir más lejos, estás en la meseta, se encuentra otros tres. Obtén el orbe, el valor de cada santuario y recibirás mi para. Ese no era el trato, no, hombre. Nos toca ir a otra, a otros tres santuarios. Pero bueno, no pasa nada. Es un negro de Senegal, Jasmine. Oye, yo no he abierto los sobres. Ahora que hablan de eso, yo no he abierto todos los sobres que me pasaron de códigos. Quiero tener panda azul de miembros. Panda azul de. ¡Ay, gato! Mira que me toca modificarlo a todas estas. Bueno, supongo que no he reconsiderado el precio, no demás para alguien joven como tú será pan comido. Mira, como muestra de fe, te daré un consejo que te servirá para encontrar santuarios y otras cosas. Cuando estés buscando algo, súbete en un lugar elevado para observar la mejor zona. Vamos a ver. ¿Por qué no vuelves a subir a la torre? ¿Va en serio? De antes. No me. Sí, bro. Sí. No te enojes. Aún me quedan cositas por enseñarse. Consulta el mapa de la tableta. Bla, bla, bla. Rusta intro. Dice Panda. ¿Ya hizo el intercambio? Sí, ya es mi amigo. Ya hicimos el intercambio. Yo te recomiendo que no cambies, Panda. La solo está chido. Bueno, vamos a ensayarlo. Vamos a ver qué. A ver si Pato y tú llegas a tenerlo. La tableta checa posee poder de teletransportar a otro lugar. Esto dicen. Quizá no funcione al ser un artefacto tan antiguo, pero no pierdes nada comprobarlo. De más allá de la meseta. Bro, ¿dónde era que estaba el mapa? Acá está, ¿no? Teletransportarnos, bro. El fun. Yo te había dado una horada extra. Oh, no, hombre, ¿en serio? ¿Ya es ver una dorada extra? Uy. Uy, ojo, ojo, doradita extra. Doradita extra. Corran. Vale, chicos, mira que ya podemos teletransportar. Ajá, mira, Papá Noel, sí. A hablar. Ya era hora, pensaba que llegabas más rápido que este viejo. ¿Por dónde? A mí ya tengo muchos trucos bajo la manga. Ahora el grano. Te he citado aquí porque en el sitio perfecto para localizar el resto de los santuarios. ¿Sabías que la tableta llega dispone de un catalejo? Te permitirá marcar lugares con glifos de colores. Ah, oprimir. Poner glifo. Verás que los glifos aparecen en el mapa, los cuales es muy útil para localizar lugares rápidamente. Entendido. Te recomiendo que estudies el panorama cuando tengas un momento. Ya sabemos. Ya sabemos. Vale, estamos acá, ¿no? Tenemos que ir acá, pero nosotros estamos acá encerrados, ¿vale? Con una montaña. Entonces tenemos que conseguir el coso de este señor. Entonces, tenemos que ir a buscar santuario, bro. Tenemos que ir a buscar santuarios. Venga, este compa creo que tiene que decirme otra cosa, es que no recuerdo. Venga, hablar. ¿Encontraste alguno? Necesito ayuda. Creo que conozco un pequeño truco que te puede ser útil. Venga, a ver. Si abres el menú, podrás ver todas las acciones que has aprendido hasta el momento. Vale, abramos el menú. Dice tableta, oprimirse, agacharse, objetivo. Usar arco, controlar vista. Catalejo a lo primero. Ah, vale. Utiliza el catalejo de la tabla. De la tabla, perdón. Y ahora sí, no ve, no ve que faltaba eso. Que faltaba eso. No, hombre, allá hay uno. ¿Y dónde hay más santuarios? Ahora, checa el otro acá. Ah, marcar. Ahí no lo marca. A ver, vamos a marcar el otro que estaba por acá. Este compa lo marcamos. Buenísimo. Y ya, listo. Listo, señor. ¿Has encontrado alguno?
Quiero mi paralela, tengo que ganarte. Ay, ya, me largo. Me largo de acá. Me largo de acá. Descender. Bro, casi me muero. Casi me muero. Vamos a utilizar el protit. El protit es te sueltas y te agarras. Te sueltas y te agarras. Te sueltas y te agarras. Ah, ¿qué tal este protit tan buenardo? ¿Qué tal este protit tan buenardo? Me suelto y me agarro. Bro, tengo un mensaje de Keroro. Hombre, Keroro, ya chequeo tu mensaje. No, bro, ya me vi sin rodillas. Vale, vamos a buscar santuarios. Vale, son dos santuarios más. Mira, ¿cómo estamos en el mapa, bro? En el mapa. Templo del Oeste. Templo del Oeste. Pues venga, vámonos para allá. De una, let's go. Mira lo que me salió. Bro, mira, ojo al Queroro. Ojo lo que le salió al Queroro. Bro, le salió el bicho al Queroro. No, hombre, Queroro, amigo, que eres muy afortunado. A Queroro le salió el bicho. No, Queroro, ¿no querías intercambiarlo? Pero al Queroro le salió al bicho. Para allá no me digas, jodido, pobre. Ojo, Betan le salió al bicho. Le ha salido el bicho al Queroro. Venga, ahora vamos a ir para el santuario, ¿vale? De paso, necesitamos pillarnos un pez y creo que un pimiento. Es que hay que hacer una receta para que un compa nos dé ropa. Creo que es el mismo viejito con el que estábamos hablando. Te intercambio por el Pepe. El Pepe. De paso, vamos a mirar qué más tenemos, ¿no? Porque estamos como corticos de esparo. Ah, pero tenemos un arco. Venga, vamos a hacerle el. Pero yo pensé que eso se iba a mover, no, hombre. No, darle la cuerda. Bro, le gusta la cuerda y los alborotados. Los alborotados. What the fuck, este compa me vio. ¡Párate, perro! Tu casa, va a tu casa. Los disparos a la cabeza se consideran. What the fuck, bro, nos prendimos. Venga. Muerto uno. Este compa tiene fuego. Muerto el otro. Ala. Bro, murciélago. Bro, que hemos descubierto un cofrecito. Para, tengo un peso de Estados Unidos. Bro, nos salieron los murciélagos y se me. Me quedé sin cosas. Me quedé sin cosas. Bra, porra, veo punzante. Un peso de Estados Unidos. Ya. Creo que nos estamos como complicando, ¿no? Ala de quise. Vale, tenemos el alita. Tenemos un arco. Vale, bro, la idea de ese juego no es recoger todo lo que esté. Por ahí, amigos, todo lo que brille. Porque al final del día eso no nos irá a funcionar. Esto no me lo pillo. Tenemos el ala. Buenísimo. Y acá hay más cositas, bro. Tenemos flechas, esto, el arco y el cofre, bro. ¿Dónde está el cofre que hemos desbloqueado? ¿Dónde está el cofre que hemos desbloqueado? Pues acá no está. Acá no está. Creo que está acá adentro. Ah, míralo acá, bro. Míralo acá. Creo que ese cofre trae una espada. Flechitas que no sirve. Abrimos. Abrimos, mis panas. ¿No será un dólar? Ya no sé por qué tantas comas. Flechas de. ¡Ah, bro! Tenemos flechas de fuego. Vaya, vaya. Cinco flechas que albergan el poder del fuego. Se rompen al impacto, dejando en llamas todo cuando esté a su alrededor. Son muy eficaces contra el frío. Vale, cambiar flechas. Entonces, seleccionamos el arco, mantenemos y escogemos. Hay monedas centavos, Jasmine. Quizás sea eso. Ah, quizás sea un centavo. Va, esto nos dio el coso. Va, chicos, yo creo que hacemos los santuarios, reclamamos la parabela y nos vamos al Fortnite, ¿vale? Nos vamos al Fortnite, mira el santuario allá. Así que vámonos, vámonos por el santuario. Está un poco lejos, ¿no? Está un poco lejos. What the fuck, bro, ese santuario está muy lejos. No, pero por acá había otro. Claro, por este era por el que íbamos.
Alguien dijo Fortnite. Hola, Raiza, amigazo, no, hombre. Sí, vamos a jugar Fortnite. También puede ser esto. Hacemos esto muy rápido y nos vamos al Fortnite, ah, que ya me acordé, que ya me acordé. Que ya me acordé. Ojo, que por acá hay unos compas que reviven, ¿no? Y le lanzan a uno como rayos. El Rice. What the fuck? Bro, los esqueletos. Este palo me lo llevo. El lanza boco me lo pillo. Hueso de bocoblin me lo pillo también, venga. Levantar arma, lanzar. Sí, pero espera que me viene otro por acá. Mira, bro, el otro es. Para es que no perdonan eso, pero nada. Todo esto recogemos. ¿Qué más hay por acá? Todo esto, colmillo. ¿Qué tal? Bien, Raiz, amigazo, acá variando un poco de juegos. Vale, chicos, ya saben, reclamamos la parabela y nos vamos al Fortnite. Nos vamos al Fortnite. A ver si me encuentro una espada, ¿no? Porque la que tenía se rompió. Vámonos, bro, vámonos. Vamos a subir por acá. Logré hacer. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y este compa. Bro, corre, Forest, corre. What the fuck? Ah, me perdí. Ah, parce, qué rabia. Reintentar. Bro, me mató una máquina. Vamos a ver a dónde quedamos. No, bro, me mató de un láser. Chale. Ah, vale, que quedamos acá. Quedé con mis cosas. Vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta a este coso. Hemos revivido. Bro, es que el santuario, míralo allá. Vámonos por acá. Vámonos por acá. El viejo truco. Todo sea. What the fuck, pero que no es el mismo. Me toca ahora irme acá. Pero está como el problema. ¡Ah, rápido! La Samsung, pon la Samsung. Ya. No pasa nada, amigo, no pasa nada. Ya, por fin, entramos al santuario. Panda, el truco es esquivar los láser con combos. ¿Cómo así que con combos? Mi vida, amigo, ¿dónde hay combos? ¡Ay, bro! Ese compa venía por mí. Nuevo sub. Hola, el Oscar Pro, amigo. Pues muchas gracias por suscribirte y bienvenido. Mira, el Oscar Pro. Bienvenido. Ah, mira, bro, ¿qué? Spameando de otro juego, uno trae suits. Vaya, vaya. Muchas gracias, el Oscar. Omitimos esto, bro. Vamos a ver qué vamos a aprender acá, chicos. Santuario de Azich. Va, creo que este es el de las bombitas. Bro, no vimos la intro, no vimos la intro. Bienvenido, Oscar, a esta comunidad humilde. Humilde. A ver, poco a poco. Poco a poco. Se ha verificado la tableta de Chain añadiendo un nuevo módulo. A ver, bro, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Mira la criptonita. ¿Qué más juegos juegas? Oscar, amigo, pues normalmente siempre Fortnite. Pero pues estamos decidiendo introducir más juegos de Nintendo al canal, ¿vale? Más juegos de Nintendo, pues. Ahorita estamos con Zelda. Zeldita, y ya después de que pasemos Zelda, un Pokémon y así. Dice, se ha añadido un nuevo módulo. Brook, bombas remotas. Vale, que tenemos las bombas remotas. ¿Qué era Fortnite? Zelda Good, Zelda Good. Dice, cambiar módulo rápidamente. Bla, 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 bla. Vale, chicos, que empecemos. Arrojar con R, ¿no? Ay. Ya, eso teníamos que hacer. Ok, ¿para cuándo Free Fire? No, Free Fire. El Free. No podría, no podría. Pónquete. Vale, bro, que ya vamos tirando las bombitas.
Free Fire, pero es que, a lo mejor si está en PC, si está en PC, hasta de pronto. ¡Ay! No, hombre. No, hombre, bro. Menos mal estaba la escalera. Menos mal estaba la escalera. Ah, no, 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 no. Ya me acordé y toca llevar la bomba. Venga, venga, bro. Sacamos la bombita. ¡Ah! Dice, me quedaré en el directo, qué buena actitud, salud. Ah, muchas gracias, el Oscar, amigo, pues bienvenido. Mira que llegó el Oscar porque se ha quedado en el directo. Buenísimo, buenísimo. Ya. Vale, con una la dejamos, ¿no, hombre? Me largo. ¡Ay, bro! Que te... Creo que la destruyó, creo que la destruyó. No, hombre. No, hombre, para andar algo tan simple y no lo haces. Ve a diario, gato. Venga, y ahora sí. Y el truco está dejar acá. Mira, 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 bro, cómo está ya eso. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Y ahora sí, ahora sí. Ahora, hombre, el Queroro le salió. Al Queroro le salió. El. Al bicho. Sí, Queroro muy pro. Le salió al bicho. Va, juego Euro Truck Simulator. ¿Y es en dónde está? También está para PC. Para allá me descargué los Sim 4 y no le he hecho el unbox, no le he hecho el unbox, sino le he hecho el, no he hecho el gameplay. Vale. Y acá toca hacerle la bombita. What the fuck, panda, ¿qué acabas de hacer? Pero que me confundo con el Fortnite. Pero ya nos echamos algo. Pero me está llena la bomba, yo no me panda, qué pasó. Esto lo dejo. Ya. Ya, ahora sí. Bótala, ya, creo que ya podemos ir para allá. Ya podemos ir para allá. Me va a mirar que me como. Vamos a mirar que me como, bro. Ay, verdad, bro, que nos habíamos hecho un filete. No lo comemos. Muy pro es tener suerte. No, cierto, Vinian, amigo, que es que no me morí. Que no me morí. Ya, tocaba porque si no me moría. Vale, vámonos, vámonos. Vale, chicos, creo que hemos completado acá. Hemos completado, ¿no? Al lado izquierdo está supuestamente la vía, pero bueno, como ya lo hemos sabido. El bicho en el álbum virtual. Sí, Ray, le salió el bicho en el álbum virtual a. A Keroro. Yo no he abierto todavía mis sobres. Vale, omitimos, chicos, ya sabemos que nos ganamos un orbe. ¿Qué orbe nos ganamos? Orbe del valor, un símbolo de Valentina que solo reciben aquellos que logran superar los desafíos de un santuario. Buenardo, amigos, que tenemos otro orbe. He cumplido con mi encomienda de la bendición de Dios, diría, te acompañaré donde quieras que vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese compa nos va a acompañar. Omitir, chicos. Y vamos a buscar otro santuario. Ahí me salió el bicho Di María Dorado y Vinicius Dorado en el segundo sobre que abrí. ¿Dónde instalarse el Simbe Panda? En disco local de. Pero ese copa tiene una espada. La tiras en la PC por Steam. Sin 4. Igual no vale. Entonces, pero ese copa tenía una espada. No te caben más armas, ¿no? ¿Cómo es que no me caben más armas? Ah, seleccionar, descartar. Espada. Esa mierda pesa 51 gigas. No, mira que pesó como 19. O sea, a mí me pesó eso. Hicimos cuenta y teníamos como 90 gigas en. Ah, bro, espera. ¿Será que yo puedo teletransportarme? ¿Dónde está el mapa? Vale, vámonos, vámonos. Bro, el otro queda por allá. Vamos a buscar otro santuario. Cambiar de escudo, bla, bla, bla.
Ah, 19 gigas, 19 gigas, 19 gigas pesa. Vale, corre, Furis. Corre. What the fuck. En la Play pesa 22. En la Play pesa 22. Pero sí tenemos que ensayar Sins. Sin 2. A ver qué tal va. En la Game Boy. En la Game Boy. Vale, chicos, que tenemos ese santuario. Ahora ir a buscar otro. Pero ese allá será otro que. Será otro santuario. No, hombre, que es que. Vamos a teletransportarnos y a. Voy a buscar al otro. Voy a buscar al otro porque no le puse cuidado donde tocaba ir. Creo que nos falta un orbe más. Un orbe más. Tenemos la parabela, esa cosa. Guardamos y nos vamos al Fortnite, ¿vale? Vamos al Fortnite. Al Fortnite mismo. A ver qué salió en la tienda del Fortnite. Mira, Santa Claus, bro. Ya. Ay, sí, pero no. No quiero hablar contigo. Necesito buscar. Otro santuario. Bro, creo que el otro es allá arriba. Sí, bro. El otro santuario es allá arriba. Sí. El otro santuario es allá arriba. Venga, ¿estamos muy lejos? No. Ay, amigo. Nos tocó echar infantería. Vámonos, vámonos. El pro tip. El pro tip. Oh, bro, por confiado con el proti. No, hombre. Bro, me salvé otra. Bro, estoy muy de buenas por confiado. Pero tenemos manzanas. Bro, casi muero. Casi muero, vámonos así. Venga, chicos, próximo santuario el día ya. Casi muero, bro, el proti casi no me sale. Hola. Hola, el Mati Fortnite, amigazo, ¿cómo estás? Bro, casi muero. Ah, vale, ¿qué calle habíamos ido? Sigo vivo. He tenido suerte, Raiz. Fíjate, un juego de aviones pesa 190 gigas. Uy, no, hombre, 190 gigas. Un juego de aviones. Un juego de aviones, 190 gigas. Ah, vale, todo esto ya lo hicimos. Vamos por el otro santuario, chicos. Creo que ese es el último. Y le cambiamos el coso al compa por. La parabela, ese coso que se llama. Bueno, el de volar para salir de acá. Y de paso, amigos, si me encuentro un pescadito, me lo pillo. Bueno, voy a cagar. Dale, Raiz, amigo. Ya vuelvo. Hombre, pero llévate el celular. Llévate el celular y mimes. Y mimes. Venga, creo que vamos bien o no. Ah, sí, vamos bien. Bro, que me da miedo. Nombre. A tocar la vuelta. XD. Me lo llevo siempre, pero para atrás. Para otras cositas, nombre, Raiz. Otras cositas. No suelo abrir YouTube. ¿Qué otro tipo de YouTube? Ay, chicos, vamos por el próximo santuario. Mira el próximo santuario donde está. Está allá arriba. Y acá es donde toca hacer lo de la receta. Sí, por aquí creo que hay algo, no, hombre. Déjame ni chequeo. Ni chequeo, que es que no hay la hora para pillarme un caballo, bro. Que es que eso a pie. A pie, no, hombre. Mira, el cara no me se metió al Fortnite. Y esa cara, Jasmine. Ay, mis paras. Eso era un cuento. Ustedes son un cuento. Vale, que acá hay people. No sé, podríamos ir a pelear. Venga, ¿cómo estamos? La espada, la espada. Ay, bro, espada nivel 5 me sirve. Y tenemos escudito. Podemos pelearle. Venga, vamos a chequear qué es este. El champiñón, mis panas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tomar hongo vertiginoso. Ese hongo puede crecer en cualquier lado. Hasta en los tejados de la alcantarilla. Bla, bla, bla. Va, tenemos el hongo. Pero no, vamos a ir acá a la casa de este compa. Y muy pocas veces el naranja. Muy pocas veces el naranja. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Vale, que llegamos acá, chicos. Y venga, ¿qué es esto? Que tenemos una manzana asada. Tenemos hongo perenne. No es el nombre de ese hongo. Hongo perenne. Esto, chile abrasador. Pero que me hace falta el pez. Que me hace falta el pez. Chile abrasador. Venga. Recoger hacha leñador. Vale, chicos, ¿qué tenemos en la hacha? Esta hacha nos va a servir para tumbar un árbol para poder cruzar, ¿vale? Recoger. Oh, bro, no te caben más armas, no, hombre. Vamos a soltar cositas. Vamos a soltar cositas. A ver, ¿qué es? ¿Este compa va a valer burger? Descartar. Y este compa. No, mentira, descartemos los huesitos. Descartar. Vale, y vamos a hallar esta. Bro, hacha de leñador. Agarrar, arrojar. Por acá tiene que haber un pez. Creo que por acá había un pez. No, mentiras. Ah, pero cogí el coso que no era. Y tenemos un libro. Parece un diario del anciano. Leámonos. Desde que vivo en esta meseta tan inhóspita, he adquirido un gusto por la cocina. Hoy, por fin, he conseguido crear la receta definitiva. La voy a llamar carne con pescado picante. No solo restaura la energía, sino que mantiene caliente cuando viajo por las montañas nevadas. Ya no necesitaré esa túnica forrada tan incómoda. Seguir leyendo. La vejez no perdona, no sé cómo puedo olvidarme de anotar los ingredientes que empleé en mi receta especial. Creo que usé filete y un chile abrasador, pero no recuerdo el último ingrediente. El último ingrediente es el pescado. El pescado que lo mencionó más antes de la lectura. Aunque yo mismo escogí esta vía solitaria, a veces echo de menos poder hablar con gente. Si apareciera alguien con nociones de cocina, podría preguntarle si sabe cuál es el ingrediente que me falta. Y le daré una túnica forrada, bro. Nos da la túnica para el frío, ¿vale? Bro, necesitamos carne. Y, bro, yo me comí la carne. No, hombre, panda, te comí la. What the fuck, bro, que me comí la carne. Esto me lo llevo. Tapa de cacerola. Creo que este pajarito nos puede dar carne. Ya tengo. Oh, bro, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. ¡Ay, qué tenemos! Jamoncito de ave, hombre. No, hombre, gato, amigo, me comí la carne. Venga, esto me lo llevo. Bro, ahora nos toca ir por un pez y por carne. Y la carne. Es que se panda. Esto me lo llevo. Sí, porque es que no tengo carne, ¿no? No, hombre, acá no hay nada. Manzanas. Jamón de ave, pero no es carne. Me voy a comer una manzana asada. Una manzana asada que no tengo corazones. Comer. Bueno, próxima tarea, chicos. Buscar un pez. Un pez. Lo que más me preocupaba era el chile. No sé si estos compas de acá tendrán carne. Pero ya tenemos el chile. Ojo. Ya casi 50 sus se viene especial en mi casa. Ojo, gato, amigo. Hola, chivitas, ¿cómo estás? Sí, ojalá estos compas tengan carne. ¡Ay, bro! Sí, estos compas tienen carne. Vale, pues venga, vamos a pelearles un poquito. Tenemos 12 flechas. ¡Oh, bro! Lo maté. Lo maté. Lo maté a ese compa. Ah, pero podemos utilizar las bombas. ¡Ojito! Vengan para acá, vengan para acá. Mis paras, que les cayó la bomba. ¡Let's go, boncote! Bro, ya podemos irlos a arrebatar, bro. Ah, qué buen pro tip. Mira, le tiramos bombitas y los matamos. Venga para acá, mis panas. Fájate, fájate uno. El otro. Ya, eso fue todo, bro. Eso fue todo. Y desbloqueamos un nuevo cofre. Dice, ahora me meto al Fortnite. Dale, chivitas. Igual yo. Falta un sud. Yo igual. Ya reclamamos la parabela y nos vamos a al coso este. Esto me lo pillo. Bro, tenemos la carne. Qué afortunado soy. Filete asado, amigos. Carne de casa cocinada directamente sobre el fuego. Vale, ahora que nos hace falta el pescado. Tenemos que ir a buscar un pescado, bro. Pero mira que hemos desbloqueado esto. Vámonos. A ver qué tenemos acá. Algo buenardo. Algo. ¡Ey! Lanza arrojadiza. La lanza especial se resulta muy útil para atravesar objetivos a cierta distancia. Vale. ¡Ey! No tienes espacio en la alforja. Y ahora gato. Y ahora gato. Y ahora gato, amigo, ya tienes. Parece, ¿no? Parece, tenemos que dejar un arma, bro. Estos huesitos no me. No sé, estos huesos están como en plan ahí haciendo estorbo. Esto es lo que vale, bro. Esto es lo que vale. Lanza arrojadiza. Va, ahora sí, vámonos de acá, bro. Vamos a buscar un pez.
Vale, esto me lo pillo porque no creo. No he hecho pociones, pero creo que me va a servir para hacer pociones. Minian creo que me va a ayudar a hacer pociones. Bro, acá hay algo. Ala, ala, amigos. Para. Tenemos miel. Creo que podemos ir a coger esa miel si utilizamos la antorcha. Verá que yo acá tengo una antorcha. Ay, ay, ay. ¿Dónde está la lanza? Antorcha. Bro, mira la antorcha. Mira la antorcha. ¡Hala, hala! ¡Que me estoy quemando! Hongo perenne. Hongo perenne. What the fuck. Me picaron las abejas, pero creo que las maté. Venga, abrimos esto. Yo me suscribí. No recuerdo cómo. Flechas explosivas. Ah, vale, que tenemos más. Bro, las flechas, ¿verdad? Que al principio del gameplay nos habían dicho de la flecha. Venga, hongo perenne. Y vamos por la miel. Vamos por la miel, bro. Toma. ¡Ey, que tenemos miel de abeja! Ya, listo. Mucho vámonos de acá. Ahora sí. Hay que buscar un pescador. Hay que buscar un pez. Estoy un poco como tocado, amigos. Que me hace falta un poco de. No, ya, pero venga, vamos a buscar un pez. Bro, y ahora para buscar un lago. Vamos a hallarnos un poco de jamón de ave. Ay, bro, que lo he matado. Ay, bro, este juego es muy buenardo. Vale, tenemos jamoncito de ave. Y la misión, chicos, buscar un pescado. Yo no recuerdo dónde vi un lago. Pero hay que buscar un pez, ¿vale? Para hacerle la receta al compa. Para que nos dé la ropa. Con esa ropa ya podemos sobrevivir en el hielo. Pero es que no sé dónde hay un laguito por acá. Así que hay que devolvernos, bro. Venga, ¿qué arma tengo? La antorcha, no necesito la antorcha. Vámonos con este. Vámonos con este. Creo que por allí hay un lago, bro. Creo que por allí hay un lago. Presiento el lago. ¡Ey, tú qué! Vale, otro golpecito de marete. ¡Ey, bro! Me sonaron abejas. Creo que por acá hay un panal. Bro, me sonaron abejas. Mira, ¿cómo cambiamos de flechas? No, esto es para cambiar de arco. Brujo, cambiamos las flechas. Venga, se apuntó así. Ah, ya. Vale, al coso. What the fuck, se vinieron. Bro, se vinieron las... What the fuck, bro. Que me están siguiendo las abejas. Panda, escúchame, mira, estoy encerrado en mi alcoba viendo tu directo y ahora mismo tengo que mimir, pero yo te soy... Ah, muchas gracias, chivitas. Ay, que nos estamos metiendo en problemas, ¿no? Nos estamos metiendo en problemas. Bro, y Daniel Panal. No, hombre, pensando por el tema del fuego. A ver qué tenemos acá, cuerno, escudo, cuernito, venga, me lo pillo. Vámonos de acá. Muchas gracias, chevitas, amigo, por quedarte por ese apoyo. Chicos, misión muy rápido, buscar un pez. ¿Dónde habrá un pez, bro? Necesitamos un laguito. Bro, pero es que está como imposible. Está como imposible, mis panas. Hay que buscar un pescado, bro. Un pescado para que nos den el atuendo. Atuendito para poder sobrevivir. Ay, creo que por allí hay un lago, me marca el mapa. Sí, chicos, creo que por allí hay un laguito. A ver si tenemos suerte, ¿no? Míralo allá, bro. Míralo allá. Que haya un pescado. Un fish. Necesitamos un fish. No, pobres abejitas. No, pero estamos como en problemas. ¡Ay, bro! ¡Tenemos un pescado! ¡Ah! Bro, aunque estas flechas están un poco agresivas. Ya, listo, amigo. Mira el pescadito. Y cocinado, creo que quedó. Lubina de Irule asa. Y quedó cocinado. Es que... Qué buen servicio. Venga, y comamos por este cofre. Bueno, ya. Vámonos, mis panas. Hacer eso, reclamamos túnica. Ay, la para atenta.
Bueno, el coso ese y nos vamos a Fortnite, ¿vale? Fortnite, manas. Yo creo que más de uno está esperando Fortnite. Salieron más misiones del coso este que ande. Panda, no use flechas de fuego. Usa normales. No las gastes. Son complicadas de encontrar y son caras. Y Rice. Rice está haciendo popó. ¿No es cierto, Rice, amigo? Vale, mi Nidan, amigo. ¿Qué te va a hacer caso? ¿Qué te va a hacer caso? No, es que pensé que podía espantar a las abejas. Pero pff, no, hombre, ahí teníamos la fogata. No, le hicieron el jameja. Ahí teníamos la fogata. ¡Vámonos, mis paras! Estaba en el baño. Sí, está haciendo caquita el Rice. Pues se ha demorado mucho. Se ha demorado mucho, entonces yo creo que se llevó el celular. Hola, 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 hola. Hola, pandita. Ay, bro, ahora ir a prepararle a este compa. ¿Qué era? Pescado, carne y un chile. Pescado, carne y un chile. Pescado, carne y un chile. Pescado, carne y un chile era lo que necesitaba este compa. Pescado, carne y un chile. A ver, amigos, entonces, decimos que es sujetar. ¿Dónde está el pescado? Añadir. Cocinar. Ay, bro, la embarré. Pimientos asados picantes. Venga, ¿cómo era que se cocinaba? Sujetar, ¿no? Bro, y la carne. Bro, ¿cómo cambio para el otro lado? Ay, ya. Ala, bro, creo que todo eso tiene que ser crudo. ¿A qué hora Fortnite? Ya casi, pandita, ponle que 20 minuticos y nos vamos al Fortnite. Bro, eso tiene que ser crudo, ¿qué es la cosa? Espera, a ver. Ven a ver, bro. No, el pica pica. Bro, creo que eso tenía que ser crudo, no, hombre. Si descansas al lado, el tiempo se pasará rápido. Hasta mañana. Venga, vamos a descansar hasta mañana. No, hombre, bro, eso tenía que estar crudo. Oh. Ay, mijo. No, gato, ¿y ahora? Claro, porque tiene que darme la opción así como acá, sujetar. No, ¿y a dónde conseguimos carne? Para, pues tocó devolvernos porque qué más. Qué más, bro, sí. Si necesitamos que eso esté crudo, bro. Venga, muy rápido. Creo que el laguito queda por allí. Ah, por allí me marca más lago. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos al lago. Y carne, bro. Creo que carne hay por allá arribita. Tomar, tomar las manzanitas. Ah, no, hombre, panda. Creo que la verdad no me acordaba que todo esto tenía que ser crudo. Por acá no hay peces. Por acá no hay peces. Pero no debimos haber matado a ese pescado. No debimos haber matado al pescado con las flechas de fueguito. Pero bueno, da lo mismo. Da lo mismo porque igual no tenemos la carne cruda. Entonces tengo que ir a buscar la carne cruda. Y creo que la carne cruda está al principio del juego. Panda, hay un lugar donde puedes comprar tu casa y domar tu caballo, etcétera. Comprar una. No, hombre, que puedo comprar una casa. Abuela gato. Puedo comprar una casa, no, hombre. A ver, que puedo comprarme una casita. Venga, vamos a ir a buscar carne, chicos. Y el pescado crudo, ¿vale? Tiene que estar crudo el pescado para hacer la receta. Ay, 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 amigos, más tiempo. Y fuera de esto, que esto se demora en caminar. A ver si hay otro pescadito por acá. No, bro, no hay más peces. No hay pescado, no, mi panda. ¿Qué es eso? Te quiero, hermanito Chevitas. Ah, mira que volvieron. Ah, tía, vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá, bro. Vámonos de acá, vámonos de acá. Creo que por allá, por donde están los árboles, creo que se consigue la carne. Venga, miramos un momento el mapa. Ah, bro, sí, mira, por acá hay peces.
Dame, pero no era donde yo estaba. Sí, era donde yo estaba. Bueno, para ti quedar peces. Achú. Llorará, sí, llorará. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste de allí? Ah, no, pero pues ya por ahí habíamos pasado. Sí, bro, por acá arriba es donde están los... La carne, ahora que recuerdo, bro, ahora que recuerdo. Por acá arriba es la carne. No, hombre, ¿cómo fuimos a matar al pez? Creo que ese es el último pez que había. Me siento mal. Se siente mal. ¿Qué es eso? Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Corre y correrás. ¡Ay, sí! Mira el lago está allá. Hay un laguito allá, bro. Esperemos tener suerte y nos encontramos a algo. Esperemos tener suerte, mis panas. Encontrarnos un animal, amigos. Un animal para matarlo. Animal para matarlo. Bro, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Este es un compa que está mimiendo. A pegarle en el cráneo. Ay, 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 mucho camper el panda. Mira, panda camper. Bro, creo que aquí está el lago. Aquí está el lago, mis panas. Chicos, ya saben, hacemos lo del paracoso. Y, hey, bro, acá están los peces. What the fuck, bro. Encontramos el criadero de peces. Hacemos lo del coso y nos vamos al Fortnite, ¿vale? Venga. Págate uno. Ey, no, no huyas, no huyas, Tilín. Dos. Ay, se me va a romper el arco. Vale, chicos, que tenemos los peces. Ay, tomar. Lubina de Irule. Jugar Fortnite con Panda hacer dúo con mi hermanito. Esto me lo pillo. Vale, chicos, tenemos los peces. Ahora nos falta la carne. Y la carne creo que está por allá, por donde están los árboles. Vámonos. Vámonos por la carne. Poco a poco, bro. Poco a poco. Ya, lo máximo que yo he llegado hasta este juego es lo que dice Minian de un... del caballo. Hasta el caballo y hay como una cosa, como una ruta. Pero de ahí no supe nada más que hacer. ¡Ay! Ah, un compa de una piedra. Y un compa de una piedra. Bro, yo me acuerdo que por acá habían animales. Por acá tiene que estar la carne. Vale, chicos, ya tenemos el coso. Y nos hace falta carne. Venga, nos pillamos. El hongo de Irule. Mi hermanito, extraño hacer dúo con vos. Bro, es que pienso que esto es como Fortnite. Pienso que esto es como Fortnite. Rama de árbol, bla, bla, bla. Por acá tiene que dar los animales, bro. Por acá tiene que dar los animales. ¡Ey! ¿Qué tenemos acá? Antorcha. Venga. La antorcha que teníamos. Ya está como para valer burger. Entonces vamos a cambiarla. Esta vamos a descartar. Y nos pillamos una antorcha nueva. Vale, antorcha nueva, buenarla. Bro, ¿dónde hay animales? Animales, chicos, vamos a adentrarnos un poco más. Llorarás y llorarás. Bro, solo necesitamos un animal, chicos. Lo matamos. Y nos vamos a preparar la comida de este compa. Creo que es aluviona con carne asada, algo así. WhatsApp. Panda, si respondiste, si eres tú en WhatsApp. Ah, tú me escribiste, ¿no? Cierto que no ha respondido WhatsApp. Mucha gente no le respondió el WhatsApp. Tú me escribiste, pero sí soy yo al que le llegó el mensaje. ¡Uy, oh, bro, se me escapó la ardilla. What the fuck, ¿no? Ah, sí, vieron que por acá están. Panda, las dos privadas en la región Costa Oeste. Costa Oeste, no, hombre. De que mi internet está fatality. Bro, se nos escapó la ardilla. Bro, ahora para encontrar carne. Para te va a hacer un título. Va. Bro, ¿qué es esto? ¿Vallas? ¿Vallas? Ah, campana muda. No sé qué significa, pero ahí tenemos. Sí, si quieres enviarlo para el Fortnite. Bro, necesito un animal. What the fuck. Nueces. Bueno, bellotas, ¿no? Bellota lo mismo que nueces, ¿no es cierto? Bro, necesitamos carne cruda. Por acá tiene que haber la carne, bro. Por acá tiene que haber la carne. Busca, busca. Por acá tiene que haber un animal. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hierba de Irule, una planta cargada de vitalidad.
Chivita solo pone Fortnite más en directo con emojis. Fortnite en directo con emojis. Campana de muda. Bla, bla, bla. Esto está lleno de manzana, bro. Ay, mijos, ¿cómo es que se me va a ir la bomba para el agua? Tucu, macho, paga. What the fuck, bro. Se me rompió. Aunque le damos. Aunque le damos, bro, con este. Ala, 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 ala. Ala, corre, Forest. What the fuck, bro, que estamos en problemas. Ay, Tilín. Ya. Bro, estamos con problemas. Ay, bro, este compa dispara atrevido. Qué atrevido, ay, mijo. Ya. Ya. Porra, me la llevo la porra. Escudo, cuerno, todo esto me lo llevo. Todo esto me lo llevo. Bro, ¿dónde hay un animal? Necesitamos un animal. Un animal, amigo. Si no, hace rato ya los estaba en Fortnite. No, pero ese compa tiene más puntería. Lo maté, vamos a quitarle las. Ya, que sea carne. A los gatos soy papi con una nada, broma. Que sea carne. ¿Dónde está? Venga, ese compa tenía que. Bueno, flecha. Ay, pero tenemos cinco flechas. Esto me lo pillo. Bueno, pues esta está cruda, pero. Filete de asado, creo que me la va a comer. Creo que me la va a comer, bro, porque estoy corto de vida. ¿Y acá qué hay? Ópalo. Mineral abundante de lunes, su forma delicada y característica. Y dice. ¿Qué, bro? Recuerden que una concha marina dice que contiene el poder del agua. Oh, un óvalo, bro, un óvalo. Un óvalo, pero necesitamos un animal. No, hombre, ¿dónde busco un animal, pana? ¿Dónde busco un animal? Ay, what the fuck. Un lagarto. No, me había fijado que había lagartos acá. Pero se nota que casi no juego esto. A ver, esto me lo pillo. Pero yo recuerdo que uno iba al bosque. Chequen lo que veo acá. Una ardilla. Creo que esto es una ardilla. A un nido. Ay. Bro, se me escapó y desperdicié la flecha. Un caballo creo que todavía no hay. Escribí PC sin. No, caballo todavía no hay. Uy, aunque estaría espectacular un caballo. No, mini ya, necesito buscar. Necesito buscar carne. Necesito buscar carne, pero es que. Pero es que no, hombre. Vamos a adentrarnos un poco más al bosque. Para allá, vámonos para allá. Panda, el título si te gusta. Ah, ya lo chequeamos. Déjame miro de una vez. Un mensaje de Keroro. Dice, jugando con sus privadas Nintendo Switch y todas las. Ah, lo voy a poner. Lo voy a poner, Chevita. Muchas gracias. Bro, por acá tiene que haber algo de carne. Bueno, y si no. Y si no. Yo creo que haré esto en directo apagado para irnos a Fortnite. Porque es que, bro. Se supone que por acá tienen que haber animalitos. Pero no hay nada, solo una ardilla. Y no sé si la ardilla nos da la carne que necesitamos. Llorarás y llorarás. Pero no hay carne. Venga, echemos para arriba. Echemos para acá arriba. Ay, chicos. Ay. Tocó teletransportarnos, guardar y irnos a Fortnite. Porque sin carne. Valemos burger. Ahora serie. Sí, Minian. Yo creo que vamos a hacerla. Hasta que lo acabemos todos los días. Una horita y media. Y ahí seguimos con Fortnite. Y ya. Después de eso continuamos con Pokémon. Pues yo creo que el siguiente Pokémon. Bueno, dependiendo de cuánto nos tardemos acá en Zelda. Va a ser el Pokémon.
El nuevo, el que salga. Bro, pero es que me sale más cosas, pero no, no lo que quiero, bro. Yo quiero un animal. A ver, ahí para abajo que hay. Uy, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, no me sale un animal. No, hombre, vamos a tirarles esto. Vamos a tirarles esto a estos compas. Va para allá. Mira, las piedras del Fortnite. Son las piedras del Fortnite. Nah, pero que no les hice nada. Vamos a tirarle las bombas. Le cayó apenas. Le cayó apenas. Espada, please. Ese es buenardo. Panda, me pilló mi mamá. Ah, ¿cómo así que te pilló? ¿Qué le dijiste? Dile, no, mamá. Es que estoy viendo Zelda. Ese juego siempre lo quiero, mamá. Cómprame Zelda. Era que tu mamá. Bueno, está bien. Te voy a comprar Zelda, mijín. Ah, baje más, baje más, baje más, baje más. Mate a uno. Ah, hombre, bro, estoy como tristoco porque no hay. No hay carne. No, y sin la carne no podemos avanzar. Porque para avanzar necesitamos ir al santuario. Pero para ir al santuario necesitamos la ropita. La ropita. Pues sin la ropita, F, a ver que le caiga en el cráneo. ¡Oh, oh, oh! ¡Headshot! Bro, le he hecho un headshot a ese compa. Le echo un hecho a ese compa. Pero que me da miedo caerme. Ay, 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 mis panas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos. No, hombre, y ahora le doy la vuelta a esto. Ay, 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 panda. Que le das muchas vueltas al asunto. Vámonos, vámonos. No, chicos, yo creo que vamos a guardar. Porque mira, ya las 8. Vamos a guardar y nos jugamos siquiera una horita de Fortnite. Sí, vamos a guardar y yo creo que cuando acabemos Fortnite y eso, me busco rápido carne y vuelvo y guardo, ¿vale? Ya cuando tenga la carne, bueno, yo creería que ya mañana, tendríamos carne y continuamos. Venga, le traemos otra piedrita del Fortnite. Bro, pero si ya hemos tirado la piedrita, ¿no, hombre? Creo que maté a alguien porque por allá se escuchó. He matado a alguien, mis panas. Esto me lo pillo. No, hombre, imposible me caiga. Descender. ¡Vámonos! ¡Ash! Me cago todo el Fortnite. ¿Por qué, chevitas? ¿Qué pasó? Hombre, ¿y ahora qué hacemos para la espada, bro? Para la espada, no, para la carne. Claro, yo me acuerdo que uno empezaba el juego cuando iba a hablar con el. Con el viejito, bueno, que sabemos que es el rey. Y uno se iba a la izquierda, bro, y estaba todo el tema de así el bosquecito, que los animales, que toda la cosa, y ahí. Y uno iba y los mataba y tenía la carnecita, pero es que mira, bro, estamos acá dentro del bosque y no tenemos nada. Y no tenemos nada, mis panas. Que ni para decir que se nos ha escapado uno. Ni para decir que se nos escapó uno. No, y la ardilla, por ahí le dimos fue a la ardilla y. Y se fue la ardilla, ¿no, hombre? Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y al final de cuentas, ¿qué pasó, chevitas? Mi mamá me dio prendiendo la Play. Uy, más que la Play suena. Oye, ¿tú no tienes Nintendo? Bro, por acá tiene pinta de animales. Por acá tiene pinta de animalitos. Ay, yo quiero un animal, yo quiero un animal. Venga, esto me lo pillo. Bro, no tenemos nada, no, hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pedernal. Ah, vale, bro, que tenemos un pedernal para hacer fueguito. Buenísimo. Buenísimo, ese pedernal nos va a servir. Va a ser un poco útil. No, hombre, bro, no hay nada, no hay animalitos. ¿Hala? ¡Oh, oh, oh! Bro, es mía, es suerte. No, no, no me veas. ¡No me veas! ¡No! ¡No! ¡Se me voló! What the fuck? Vamos a dejarlos que se calmen, vamos a dejarlos que se calmen.
Vamos a dejarlos que se calmen, bro. What the fuck? Están para allá, bro. Que si hay animales. Bro, si hay animales. Vamos a dejarlos que se calmen. Y vamos a ir sigilosamente, bro. Acá al frente hay uno. Bro, si vieron, si estaban por acá en el bosque. Ay, 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 puntería, que no me falles. Que no me falles. Creo que me ha visto. What the fuck, pero es que qué, no, hombre, eso está como muy difícil. Y Fortnite, ya va, TX. Bro, encontré una manada de bambis. Encontré una manada de bambis. Bro, ¿qué haré para...? No te cabe más, pero por acá habían flechas, ¿no es cierto? Pero los compas estaban por acá. Ey, ¿que me marca un santuario? Ah, están por allá, pero ahí es otra cosa allá. Ahí es otra cosa por allá. Bro, se me perdieron, no puedo creer. Ese panda es muy malo. Ese panda es muy malo. Ese panda es muy malo, dejó volar los jabalís. Ah, no, chicos, yo creo que va a guardar y mañana nos concentramos. ¿Se escaparon? Sí, ya, se me volaron. Se me volaron los jabalís. What the fuck? Se me volaron todo por un pedazo de carne, todo por un pedazo de carne, pero es que... Y aparte por aquí hay más people. Ay, 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 ay. Estos compas están como por acá. Y es que ya no hay ni uno, pero están por acá. Están por acá los compas. F. ¿Y este es el mismo compa, no? Oye, ¿este compa qué hace acá? Ojo, volvemos a vernos. Ya tengo energía como antes. Oye, ¿tienes hambre, joven? ¿Puedes emplear la cacerola para cocinar? Aprovecha la hoguera y encender. Adiós. Sí, sí. Pero vamos a descansar. Vamos a descansar. Hasta la mañana. Pero ya sabes, ando por ahí. Andan por ahí, anda por ahí. Gato activa modo Dios. Gato activa modo... Sí, andan por ahí. Bro, teníamos que ir. A ver, a ver, a ver. Última oportunidad. Bro, esos vatos están por acá. Venga, va a guardar y nos vamos al Fortnite, ¿vale? Va a guardar y nos vamos al Fortnite. Creo que tengo un mensaje de TXTX, ya me no. Vamos a guardar y... Y ya, porque se me volaron, pero están por acá. ¡Ay, what the fuck, bro! Oh, me encontré uno. ¡Ah! Es el día de suerte, no necesitamos guardar. Después de mucho tiempo, ahora sí podemos irnos al santuario. Ah, ¿cómo estamos de...? El santuario es... Ala, que se me perdió. Templo. Este de acá, pero está un poco lejos, ¿no? Soy nivel 100. Panda, mi polera sonó como que se... Como así que se electrocutó. Panda, mira, título, al que quieras ponerlo. WhatsApp, panda. Ah, vale, gato, amigo. Ya chequeamos, ya chequeamos. Oiga, que se han comprado. Bueno, chicos, tenemos la carne. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y nos vamos a Fortnite, ¿vale? Y nos vamos a Fortnite. Igual, muchas gracias, chicos, a los que estuvieron acá apoyándome. No pensé que... el directo tuviera, pues, Beware, porque es Zelda y porque no es Fortnite, pero bueno, yo creo que podemos seguir introduciendo cositas, ¿vale? Vamos a seguir introduciendo cositas al directo. Pero ya tienes la carne, sí, ya, mira, amigo, mira y verás. Mira y verás que ya tenemos la carne. Ahí nos matamos a un jabalí. Por fin, filete, ya no teníamos nada. Sí, hoy voy a jugar por las fregadas de Fortnite. Y ya miramos WhatsApp, ¿vale? Ya está. Ya está. Bro, el de Pokémon. Tengo un Pokémon buenardo. A mí me gustó el Zelda. Es que Zelda es buenardo. Yo creo que lo entretiene a uno.
Yo creo que acabamos Zelda y nos vamos con Pokémon. Pokémon también. Uy, pero Pokémon es de lo mejor. Así que déjeme venir, miramos acá, captura de pantalla y ya ponemos el cosa. Bueno, en Twitch tenemos dos viewers. Ah, bueno, WhatsApp. Ahora sí, gato, tenemos compra de gato. $500 pavos, muchas gracias, gato, amigo. Utiliza el código Pana Panda, es un grande. Muchas gracias. Y. Uy, que han hecho mucha. ¡Oh, bruto! ¿X se compró la parca? ¿What the fuck? Oye, TX, amigo, muchas gracias. Ojo. Panda no siempre Fortnite, es lo que tú quieras. Sí, mi niña, amigo. Pues toca así, de a poquito. Pues para no meterle de una a todo un juego, porque, uy, bro. Entonces toca así, de a poquito con Fortnite, y bueno, Master. Hey, TX, amigo, y gato, muchas gracias. ¿Dónde está Fortnite principal? Nos vamos el Fortnite principal. Muchas gracias. Me vamos a poner. Uy, bro, tengo una música dramática. Ah, no, hay otra que es más épica. Hay una que es más épica. Esta. Uy, esta está. Hola, Livio, amigazo, ¿cómo estás? Vale, chicos, vámonos al Fortnite. Esta música está jugando Zelda o estabas por lo que estaba jugando Zelda, pero ya nos vamos a Fortnite. Anda, vuelvo a tus privadas. Buenísimo, chevitas. Chicos, vamos a mirar tienda. Porque la tienda de hoy se ve que está buenarda. Ojo, amigos, que tenemos tiendita nueva. Esa música está espectacular. Chicos, ¿qué tenemos en la tienda? Lote supervisor, destino, prototipo de escenario, babá, pompón. El chico es el que quiera entrar, envíe Soli para unirse, ¿vale? Nos echamos una publiquita muy rápido. Salieron los pompones, tormenta de arena, cimitarra, emblema. Gózalo, despega, corte y ya está. Título, panda, el título. Mira, el Queroro estaba ahí. Minian le gustaría unirse. ¿Cuántos hay? Creo que ya se llenó. Oh, melodía tintada, ¿vale? Obtener. Creo que ya se llenó. ¡Oh! ¡What the fuck, bro! Lo que Lucas nos había dicho. Ah, hombre, ¿dónde está Lucas para agradecerle? Oye, esto merece música épica, música épica. ¿Qué tenemos regalito, chicos? ¿Qué tenemos regalito? ¿Qué tenemos regalito de Lucas? Vamos a abrir el regalo, chicos. ¿Qué tenemos regalito de Lucas? Wow. Oye, Lucas, amigo, muchas gracias. Oh, que nos dieron el baile del escorpión. Oye, Lucas, te voy a escribir al WhatsApp. Ya le escribimos al WhatsApp. Lucas, agradecerlo, oye. Ese Lucas es un grande. Ese Lucas es un grande. Y laminitas, mientras carga, voy a abrir el álbum virtual, bro. A ver qué nos sale hoy, ¿vale? Yo por acá tenía el coso de la cuenta. El baile de 500, bro. Mira el escorpión. Bro, el escorpión, qué locura. Oye, Lucas, muchas gracias. Ese Lucas es buena onda. Álbum Panini. Ya les muestro, ¿vale? Panda, mira mi nivel. Mira. Uy, nivel 100 cerrado. Uy, nivel 100 cerrado. Ay, Queroro, que tengo más nivel que tú. ¿De cuándo acá? Tengo más nivel que Queroro. Tengo más nivel que Queroro. A ver, chicos, déjenme conectando. Oh, bro, el tema del álbum, ¿vale? El tema del álbum. Acá está. Vale, estos son los sobres que tengo repetidos. Sobres no, las laminitas que tengo repetidas. Y mira, bro, de recoger sobres. Bro, tengo una mano de sobres y solo los deja abrir cuatro. Vamos a poner música buenarda. Música dramática y vamos a abrir los sobres. Sobres, chicos, vamos a abrir los sobres. ¿Qué tenemos de acá? Panda, ¿viste? ¡Eh, Lucas, amigo! Muchas gracias. Ya iba a ir a escribirte al WhatsApp.
Bro, nos salió A, José María Jiménez, Onana, Danilo, Lusa y Hugo Lloris. Hugo Lloris, bro. Muchas gracias, Lucas, amigo. Abrimos el otro. Creo que son solo 4 sobres diarios. Bro, Lazovic, Boyle. ¡Ey! Nos salió ante un Griezmann. Uy. Ante un 10 grama. El Blin. Continuar. Otro tricoro. Oh, bro, no salió un brilla brilla. El joven, bueno, amará este. El Harry Maguire. Harry Maguire. El Blin. A ver qué otro hay por ahí. Creo que es el último que nos deja abrir. Y ahorita las pegamos. Ah, no, le he cambiado chivitas todavía. Bro, nos salieron uno de Corea, uno de Japón, de Germán, de Germania, Alemania, de Arabia, creo que este es Arabia, y uno de Gales. F. Ah, ya. Y ahora sí, chicos, concentrémonos en el juego. Hey, Lucas, amigo, muchas gracias, eres un grande. Que le puse al Nintendo, que puse de Nintendo. No. Me va a aterrizar ahí y voy a cambiar ahora sí el nombre. Copiar. Editar. En Twitch, no, en Twitch lo voy a dejar así. También estamos en directo en Twitch, bro. Guardar. Listo. Lleno de sobre. Sí, qué oro. Pues con los códigos que Mariano nos pasó. Ray, hasta Pato me pasó unos códigos que no le he agradecido. Ahí está, también tengo que escribirle a Pato en. Tengo que escribirle a Pato en WhatsApp. Zelda por Fortnite XD. Zelda por Fortnite. No, pero el Zelda estuvo buenardo, bro. Al final del día. Pero eso era para haberlo hecho más. O sea, para haber ya tenido el. Me enredo. Padre está jugando Fortnite más temprano. Pero es que logrando conseguir la carne, pero bueno, ahí ya. Ya subimos el sitio para la carne. Así que nada, chicos, empezamos primera partida de este directo. Tenemos dos, bueno, los minis y un subsilito. Vamos a chequear qué más hay por acá. Vamos a sacar un poco de material. No juego Fortnite desde el viernes. No, mentiras, creo que fue desde el sábado, pero el sábado me hice unas misiones. Y ya creo que salieron más misiones. Salieron más misiones, toca ir a hacer. Ay, bro, ¿cómo así que mi internet va fatality? Mi internet va fatality. Ah, muchas gracias al Espanta Tiburones por seguirme en Twitch. Saben que los que me siguen en Twitch se llevan al miau. What the fuck, un camper. A la bate a Picasso. A Picasso como el que pinta. Ay, ay, ojito, bro. Ah, Meridian, amigo. Qué Google título. Ahí lo puse, chevitas, amigo. Qué Google título. Ala, ala, no diga que los aliquilaron. Los han aliquilado. What the fuck. Venga, 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 bro, con calma. Los que pueden venir para acá, vengan. ¿Y cuántas personas son? Tremendo espinazo. No, hombre, no, hombre. Vamos a darle a estos carechimbas. Por ahí viene alguien, está allá. El queroro, vení queroro, oro, te reío. No. Ya vamos por sus tarjetas. Bueno, aunque sea el queroro que odio. Aprovecha el bus de cargar la suya. El queroro que odio, buenarda, queroro. Vamos por la tarjeta de Minian y de gato. Oh, queroro, tengo de sobrante. Venga, vamos a contratar a este compa para que haga el trabajo sucio. Ese compa va a hacer el trabajo sucio mientras nos reventamos con los otros. De materia. Bro, que no tengo material. Ahí tengo un código, panda. Jasmer, buenardo. Espérame, y cuando esté cargando, chequeamos el código. Bro, y sí que hace falta el espinazo en estos momentos. Necesitamos un espinazo. Creo que se están reventando allá. Creo que alcanzó a ir por la tarjeta de gato. Lo reío y nos perdemos, ¿no? Hay que correr riesgos. Ay, ay, ay. Pensé que había cogido los neumáticos.
La tarjeta de gato está acá. Que me han visto. Vale, tenemos la tarjeta de gato. ¿Están reviviendo? Creo que al compa que yo maté. Este me lo pillo. Este me lo pillo. No quiero oro, no verás. Ala, no sé cómo me les volé, bro. No sé cómo me les volé, pero... No sé cómo me les volé, bro. No sé cómo me les volé, pero espérenme. Ay, ay, ay. Hasta máximo 8 contratos por tu squad. Bro, no sé cómo me les volé. Ahora voy por la tarjeta de Keroro. Veo que no me meten un espinazo por ahí. Uy. Uy. Ay, que barca un cofre. No, tío, vamos a dejar ese cofre. Ay, no, ay, no, no, ay, no, y revienos primero. El viejo truco. Ay, ¿dónde lo revivo? Luego puedo que está la tarjeta de Keroro. Aquí está la tarjeta de Keroro. Mírala ya. Margen, ¿dónde lo revivo? Revivo a gato de venida en el otro lado, olvídense de mi tarjeta. ¿De dónde están? Bro, ya, ¿dónde? ¿Los puedo revivir acá? Como el más cerca. No, hombre, pero que está por allá. 400 metros. Vámonos y vamos por la tarjeta de Keroro. Voy para allá, bro. Voy para allá a reírlos. Bro, qué buenas que nada ha muerto. Si no, la partida F. Si no, la partidita F. Ay, mijo. Vale, chicos, vamos a ir a reír a Gato y a Minian. Y vamos por la tarjeta de Keroro. ¿En Sinatsis? Sí, Sinatsis. Pero resetearon a alguien. Caray. Menos mal no fuimos sino F. A ver, ¿qué es esto? Encontramos a alguien. Bla, 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 bla. Basura. Basura. Camioneta de reinicio a 200 metros, bro. Ay, que está un poco lejos. Vale, yo revivo, lo revivo y... Nada. Consigo un vehículo y me voy. Anda, va a cargar la Switch. Dale. Anda, relleno de tal, está campeando la tarjeta. Lo revivo. No. Ay, por acá no había grieta. No, por acá no es donde hay grieta, o sí. Corre, 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 corazón. Habana, Habana. Oh, oh, bro. Oh, bro, que llegué. Llegué un poco cansado. Ahí está. Toca volvernos por la de Keroro. Aplácate, espinazo. Bueno, creo que sí da tiempo por ir por la de Keroro. Hay grieta ahí. ¿Dónde? ¿Dónde hay grieta? ¿Dónde hay grieta, Keroro? ¿Dónde hay grieta? ¿Dónde hay grieta? ¿Dónde hay grieta que no la veo? Ay, mijo, no veo la grieta. Bro, no veo la grieta. Va a la grieta y va por la tarjeta porque queda poco tiempo. Ay, sí, bro, ya la chequeé, ya la chequeé. Ya la chequeé. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Vámonos, vámonos para allá, vámonos para allá. Ah, no, Keroro, amigo, estás más vivo. Estás más vivo, Keroro. What the fuck. Bro, esos compas están allá. Vale, 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 mi niña, amigo, no mueras. No mueras, que van a intentar darles desde acá. Vale. Keroro, va a ir a reírte, ¿va?
bien, amigo, te casaron. Bueno, y ahora vamos por tu tarjeta también. ¿Y qué queda gato? Bueno, por lo menos queda gato. Ay, mijo. Ala. Ala, ala. Ala, ala. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, TX, amigo, claro que sí. Bueno, pues tengo la tarjeta de Queroro, que es lo que importa. Y yo creo que Gato debería ir por la tarjeta de Minian, ¿vale? Dale, TX, panda, de tan te dijo que no le dispararas. Ah, no escuché. Bueno, no escuché, no leí. Bro, por ahí hay people. Por ahí hay people, mis panas. Ay, 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 quiero utilizar esto, pero es que no, hombre. Creo que nos delatamos. Ay, ay, ay. Arre. No, tenemos. Ah, Queroro está vivo. Ya tenemos la tarjeta de Minian. Ah, no, hombre. Minian, amigo, va a tratar de. ¿Qué le pasó a Gato? Está quieto. Va a tratar de revivirte, ¿vale? Bueno, espérame, busco un poco más de refugio. Bro, esta partida está un poco como enredada. Pues está buena, la pinta. Pinta, pero está como enredada. Ay, 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 ay. Venga, vamos a hacer un contratico. Alguien está por ahí. What the fuck, bro. Bro, no, hombre, me pillaron. Ay, mijo. Oh, buena, que oro, bro. No, no llega alguien por atrás. What the... Qué puercos. Chale, vete, panda y gato. Me estoy moviendo a cada rato. Bro. Pero igual queda poquita gente. Queda poquita gente. O sea, en el sentido en que mira que quedan 13 players. Bro, y que hay mucho camper. Mucho, mucho camper. Chale, amigo, chale. Así que corre, 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 corazón. Anda, porfa, privadas. Dice Gato, vete, no arriesgues la partida y revive, please. Gato, bueno. Va a aprovechar. Hola del super chas, amigazo. Bueno, hombre, mira el milagro que vino el super. Ey, pana, muchas gracias a todos los que me apoyaron con el live, bro. Ahora que llegamos a 16 buenardos live, muchas gracias. Se les quiere, panas de corazón. Se les quiere. Uy, bueno, lo bueno es que el gato tiene desodorante. Por un lado es bueno, bro. Y sí que hacen falta las grietas. Y a mí. F. Pegué gato y coge un auto. No, nosotros valimos burger ya. Nosotros hicimos valía Burger King. Bro,
Bro, ese pollo endemoniado es cool. El pollo endemoniado. Pero sí que me llegan notificaciones de ese Facebook. Es solo yo y gasto si me revive. Déjeme venir. Bueno, álbum de cromos. Va a empezar a pegar mientras la mini, ¿vale? No, mentiras, ¿dónde me hago? ¿Dónde me hago? Como acá. Voy para allá y voy a pegar las laminitas muy rápido. Creo que me salió. Por página, ¿no? Vamos a mirar por página, por acá no hay nada. Por acá tenemos una, la pegamos. De Ecuador no tenemos nada, acá no hay nada. Acá de... tenemos al Flynn de Inglaterra. ¡Vamos, gato, amigo! Acá pegamos esta. Argentina, pegamos esta. Buenísima. Pegamos dos de Francia. ¡Ey, Griezmann, no! Buenísima. Y a Hugo Lloris. Este lo pegamos acá. Este lo pegamos acá. ¿Qué más tenemos? España. España no salió nada, no, hombre. Alemania. Japón. Bélgica. Canadá. Uno y dos. ¿Qué más hay por acá? Muy rápido. ¡Ay, Brasil! Tenemos a Danilo. Ojo que tenemos a Danilo de Brasil. Este compa. Tarán. De Camerún. A Onana. Portugal, Ghana, de Uruguay. Tenemos a Jiménez de Corea y ya no tenemos nada más. ¿Cuántas repetidas tenemos? Quedamos con 6 repetidas, ¿no? Quedamos con 6 repetidas. Y 8 sobres que en 5 horas los podemos... tapamos esto. ¡Oh, gato amigo! ¡Va a salir Burger! ¡Va a salir Burger King, gato amigo! Sobrantico. No, valimos burger. Valimos burger. Regresa a la sala. Ah, chicos, otra gente que no ha jugado. TX, amigo, ¿estás ahí? Envía Soli. Envía Soli, TX, amigo. Uy, que me dieron ganas de orinar. La vamos cargando. Es intentar. La idea era quedar abajo. GG, igual. Bueno, igual, no pasa nada. Estuvo bueno. Poneme a ver quién está acá, chicos. Alguien que no haya jugado. Panapanda, ya soy nivel 200. Uy. Sé que le gustaría unirse al grupo. Va, otro compa que no ha jugado. A ver. Gato de Stream de Sniping. A ver, ¿qué otro compa? Otro compa que no haya jugado. Envíala, chevitas. Envíala y te invitamos. Envíala. Si quieres jugar, ¿no? Después de esto me llaman las privadas. A Lucas. Ah, ya me salgo. Vale, gato, amigo. Nivel 200. No, hombre. Es mucho level. Únete tú, gato. Yo voy a cenar. Ah, Kiroro también se va. Para enviarle a otro compa. Hola, te acuerdas. Hola, Cáceres. No. Bueno, lo voy a dar listo entonces. Denle listo y voy a orinar muy bueno. ¿Qué tal, Cáceres? Si tienes ID, sí. Ah, envié otro ID. Envié otro Soli, bro. Alguien que se quiera unir. Minian, bueno, pues vámonos otra vez con Minian. Creo que Chevita no la envió. Yo sí, Kevin Grande, ¿cómo estás? Kevin Cáceres. No, hombre, si tiene ID de Fortnite, de pronto con ID de Fortnite lo recuerde. Esperen. Era orinar.
Ay, chicos, volví. Ya que está viendo por mi cena. Me copié de Keroro. Margen a donde quieran ir. ¿Qué onda con Rice? Oye, sí, el Rice, ¿no te acuerdas? Se maté en Song Wars. Pues que mucha gente que viene acá. Con ID de Fortnite, sí. Lo he hecho para. ¡Ah, gracias, gato, amigo! Vamos para allá. ¿Qué le pasó a Rice? No sé, él dijo que iba para el baño. Hija. Ah, mira el espantatiburones. No puedo jugar, pero me quedo aquí. Ah, gracias, espantatiburones. En Twitch, ¿no? Espantatiburones me está viendo en Twitch. Lo he hecho para nada. Gracias. Cheitas, fui al baño. Panda, puedes abandonar. Porque. Fui al baño hace una hora. Dice: yo en Call of Duty, Modern War, la campaña Panda Panda. El último Call of Duty. El espantatiburones. Se me crashó. Así, minian, amigo. Puro, me salió un buen lugo. No, ya te reímos y verá que se te mejora. Al agua. Era reírte. Hola, David. Hola, Terminator, amigazo. Panda, ¿por qué dice Cheita? Soy pa... Ay, perdón. Es que me confundo por el temato. Me confundo por el temato. Manea el minian, amigo. Ay, mijo. What the fuck? What the fuck? No, hombre, que se lo trago. Que se lo trago. No, creo que abandonó. No, abandonó mi Nidian. Va a la tienda, Panda, espera. Va, yo acá seguro. ¿Qué tal el Oscar? Ah, mira, Oscar, muchas gracias por quedarte acá. Viendo el streaming. El Oscar, bro. Va directo hasta ahora. Ah, muchas gracias, el Oscar. Ay, chico, el Oscar es nuevo, ¿no? El Oscar es... ¿Puedes abandonar? No, no creo, mi niña, amigo, porque abandonamos y se nos va tiempo. Nos va tiempo y ya después de esa vienen las privadas. Echamos una que otra privadita, vamos al creativo y dejamos directivo hasta ahí, ¿vale? Y mañana, chicos, ya mañana con más tiempo. Continuamos con Zelda. Chiquenera, continuamos con Zelda y... Fortnite. Zelda y Fortnite. Esto acá y esto acá. ¿Puedas privadas? Sí, Oscar, amigo. Después de esta mandamos privaditas. Pues jugaré, crea, mientras... Vale, mi niña, amigo. Ando esperando el nuevo pase de batalla. Estamos aburridos. What the fuck. Para Meluca, bro. Bro, nos cayeron. Hala. Ah, que nos cayeron. Ok. Mejor espero por ahí los matan. Lucas, espérame, a ver si busco por acá un espinazo, por acá no hay cofre, no. Ah, el compa vino de acá arriba. El compa vino de acá arriba. Terminé hace un minuto, jugamos, acabo de jugar Zelda. Ah, ese Zelda estuvo buenardo, casi que no conseguimos la carne cruda. Bro, me confundo ahora con los controles de Zelda. Espérame, Lucas, amigo, ya vamos por tu tarjeta, espérame. ¿Dónde quedó Lucas? Bro, es que mira, el tipejo allá hace... Chale. Anda, recoge tarjetas. Ah, ya, limo burger. Ah. Ahora quédate X, ahora espera si TX nos reí. Hombre.
No, bro, ya le cayeron a TX. Tengo que mandar privadas. Ah, ¿qué pasó en Zelda? No, ahora. ¿Qué quiso, amigo? Ya, para ya me instalé el gas, ¿para cuándo jugamos? Ah, tengo que hacer la encuesta. Terminator, amigo, para echarnos un Overwatch. No, ay, volvió TX. Volvió TX, chicos, que hay opciones. TX, amigo, acaban de matarnos. Acaban de matarnos. Bro, hay esperanza. Capanda, ya me está. Ah, el. Al bar. Ah, muchas gracias al Jorge Díaz, bro, por suscribirte y bienvenido. Amate X, amigo. De nada. Ah, buenísima, Jorge. Ya, chicos, después de estas las privadas, ¿vale? Lucas, van a ir por tu tarjeta. Van a ir por tu tarjeta, el compa Lucas. Bro, que tenemos salvación. Una pregunta, ¿tú eras el gamer panda? Yo era el mismo. Claro que sí, Jorge, amigo, el mismo, el gamer panda. Sí. Si jugaba a Nintendo, el único compa que voy a Nintendo actualmente o hace directos en Nintendo de Fortnite soy yo. No hay nadie más. A nadie ese nombre del TX que. Un primo me habló de ti hace 2 años, creo. ¡Un hombre! ¿Cómo es tu primo? Te reconozco por la cara. Ah, claro. Ah, mira, mucha gente que me reconoce todavía de hace muchos años. Un primo, bro. ¿Y tu primo qué? ¿Jugaba Fortnite? Claro, ¿no? Porque yo solo streameaba Fortnite. Ahora ya más jueguitos, Zelda y Fortnite. TX, amigo, pues muchas gracias. Bro, no han reído, no han reído, no han reído, chicos. No se han reído. A la tienda, regreso y estás muerto. Gracias, TX, amigo. Ya, prohibido que te vuelvas a ir a la tienda. Vamos a pillarnos un poco más de batería, chicos. Que estamos como escasos. Que estamos como es. Panda, ¿a dónde tan guapo eres, ma? Panda, ¿a dónde tan guapo eres, ma? No, hombre. No, hombre, Terminator, amigo, las cremitas. Me echo mis cremitas antes de dormir. No, mentira. Mis cremitas antes de dormir. Bro, por acá hay bóveda. Ah, pero como va a haber munición y no va a haber un arma. Chale, que es que me siento estafado. Ay, bueno, por lo menos una pistola, chicos. Nos pillamos la pistola. Acá, ¿qué más tenemos? ¡Ey! Tenemos un subsil de esos rápido. Y tenemos rifle espinazo. Digámoslo así, ¿no? Rifle espinazo. Y creo que se llama Santiago y jugaba contigo hace 2 años. No sé si te. No, es que hay muchos Santiagos. De pronto con el ID de Fortnite. Y si no, pues que me salude tu primo. Es que pasa mucha gente. Panda, ¿tú tienes placas de? No. No, Terminator, amigo, no. O sea, las placas solo las dan a los 10.000 suits. Ah, bueno, esperemos algún día tenerla. Algún día tenerla, ese sería como mi diploma. ¡Ey, bro! Que por acá hay un cofre. Que por acá tenemos cofre. Mira, chicos, para que quiera salió eso. Y tenemos lanzapepitos, amigos, lanzapepitos de Halloween. A ver si esta partida la ganamos. Chicos, después de esta mandamos las privadas, ¿vale? La munición, bro, me la pillo. Y por acá hay para que te da llavecita. Buena. Y de paso yo voy a ir a descubrir este lugar, ¿vale? Como pueden ver, la zona de mi mapa está un poco gris. Panda, ¿me vas a dar regalo de Navidad? ¿Qué quieres de Navidad, Terminator, amigo? ¿Quieres mod? Panda, ¿qué pasó con el agua refrescante? ¿El sonido o el compa agüita refrescante sin canal? El agüita refrescante.
Hola. Me acuerdo cuando reaccionaste al evento de Galactus y se fue el wifi, según mi primo yo, ese directo lo estaba viendo, pero yo lo... ¡Ah, el del Galactus! ¡Ah, no, hombre! Uf. ¡Ah, que no lo he descargado! Es que ahora lo busco y aparecen son puros shorts. Y el video está bien al fondo, el de la agüita refrescante. A ver si lo descargo y lo ponemos así como con el... ¡El evento del Galactus, bro! Eso es... ¿Eso es de años? Simón Moll, yo no soy... Yo soy activo. Igual que Navidad hasta que prácticamente... bro, faltan 2 meses. Hoy es 24, bro. Literal, en 2 meses llega la Navidad, bro. ¿Qué pidieron para Navidad? Centus de Galactus fue picardo. Este atrevido. Qué atrevido. ¡Ey! Mira, 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 Lucas, amigo, que tú me has dado el escorpión. Muchas gracias. Yo lo conozco en la vida real. ¿Conoces a Moisés? ¡Ah, no, hombre! ¡Claro! ¡Moisés de Panamá! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¿Sí es el mismo? ¿El que decía Face? El único Moisés que ha llegado acá. ¡Ay, ay, ay! Claro que sí. Ese compa dice que mi hermana es muy linda. Sí es el mismo, ¿no? Moisés Aguilar. Hola, Gilsen. ¿Cuándo te va? No. Gilsen. Ay, no me acuerdo. Tú no eres. Tú eres la que eres chica, ¿verdad? Ala, bro, que me cayeron acá. Muerto uno. Bro, este compa tiene lutecito. Venga, vamos a quitarle el loot que no tengo. Ay, 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 amigos, ¿qué se compara? Oro, TX, amigo, me ha salvado. Me ha salvado la espalda. Vale, la escopeta, chicos, que nos hacía falta la escopeta. Espinazo por aquí, lanza pepitos por acá, esto por acá, esto por acá. Sí, sí, la otra vez hace un... Ah, sí, tú viniste para Fall Guys. Ya me acordé de ti, sí. Me acuerdo por el... Por la foto de tu canal. El mismo, creo. Ah, no, hombre, mándale saludos al Face. Él se le conocía acá como Face, porque él se llama así en Fortnite. Face. Vaya, vaya, la vida del Face. Oye, sí, me hacía falta saber del Face. Ah, que tenemos un lobo, amigos, tenemos un lobo. Chicos, después de esta privada, ¿vale? Después de esta privaditas. Pero hablé con él hace 4 meses y me dijo que anda... Ah, bueno, me alegra saber del Face que ande bien. Le contesta y te conoce, sí. Panda, mi anterior mensaje. Panda, he pasado 59 minutos que quedo privado. Ah, ya después de esta chivita, pandita. Pandita, después de esta mandamos las privadas, ¿vale? Ya que toca el regla de oro, amigos, jugarnos una y otra pública. Aparte, pues TX nos pudo revivir. ¿Qué pasó con la lista de suits o cómo era eso? ¿El muro de la fama? El muro de la fama, ¿no es cierto? No, muro de la fama. Tengo que hacerlo, pero yo creo que ya para la otra temporada. Porque es que me quedaron más. Porque yo lo quería hacer en un tablero. Era en un tablero, pero nada, eso me quedaron más mal. Wow, qué recuerdos. Entonces ya toca para la otra. Oh, muchas gracias, me llegó un mini. Pero me ha llegado un mini del cielo, me encanta. Eso está espectacular. Venga, me pillo esto. Y el Face. Yo soy Sakura. Este Sakura está go. Luca, bro. Luca mató a alguien. Buenísima, Luca. Con un rifle. Atlasmania, bro, lo bate Lucas, bro, revétalo. ¡Hala! Que estos vatos tenían muchas cosas. Uy, qué puercos, bro, qué puercos.
Buena TX, bro, buena. Anesia, ay, no hay otro boti por ahí. No hay otro. Oh, y este está espectacular, pero no. Bueno, hay una. Ay, corona, bro. Vamos a pillarnos la corona. Y una agüita. ¿Vivías en la casa de tu novia, si no estoy mal, o de tu ma... No, de mi ex, ¿no? Eso que novia, novia no, hombre, eso ya quedó en el pasado. Ahora vivo en casa de mi madre. Me trastié. Vivo en otra casa, ya tengo mi alcoba propia, por eso es que la tengo así, decoradita, mira, así toda... Toda bonita. Ahora vamos a ir por el último, compa. Sí, bro, se acabaron las cosas, pero mejor. Mejor, por un lado mejor. Bro, es el lanzapepitos. No, hombre, panda, dejaste el lanzapepos. ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, Lucas! ¡Gánala! ¡Gánala, Lucas, bro! ¡Creo que es el último, compa! ¡Es el único, compa! ¡No, no es el único! ¡Vale, Moburger! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ahogar priora, malditos! Carechimbas. Panda, si vas a armo, no importa, siempre te veré y llamaré. Ah, le terminé, pues que sea Navidad. Mi primo participó una vez en torneos de Moca así en su y perdía XD. Los mejores eran TX, creo. Sí, claro. Yo me quedé sin zapatillas, como le diga. Me iban a comprar unas Conver, pero no tenía plata ni para comprar un panito. ¿Cómo así, Gilse? No, hombre. Ah, no, estuvo buena, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a jugar privada, chicos, ¿vale? ¿Cuántos somos? 6 viewers. Uy, bro, que es que somos muy poquitos viewers. Ah, igual porque es tarde. Es tarde y empezamos fue con Zelda. 2 horas que Rice fue al baño. 2 horas, mañana le decimos qué pasó con Rice. Decimos, hey, Rice, vamos a jugarla en dúo, ¿vale? La voy a poner llenar. En dúo, un caer y matar en pisos. 12-12-34. El código... Jugar, vale, chicos, ya le pongo código en pantalla. Caer y matar 12-12-34 en dúo, vale. En dúo, mis panas. Espero que cargue esto, que creo que es el internet. A ver, ¿en dónde vamos a caer? Ese wifi mío. No, mentira, no es el wifi, es como la Nintendo. Creo que toca cambiarla. El que jugaba en Cell, era el Rice. Oh, ese Rice. El Rice era el que jugaba en Cell. Chicos, vamos a jugarla. Bro, algo buenardo que ya hizo. Pueblo Pulido, bro. No, es que se llama Pueblo Pulido. Pueblo Pulido. Pueblo. El Rice, pero no, ahora el Rice ya juega en PC y nos revienta. Chicos, código en pantalla y les doy 2. Uy, no, mentira, venga, les doy más tiempito. 4 minuticos, ¿vale? 4 minuticos, chicos, para que entren. Código en pantalla, 12-12-34, región Costa Este, en dúo. Vamos a caer en Pueblo Pulido, ¿vale? En dúito, chicos. Un caer y matar acá, en Pueblo Pulido. El que quiera también puede caer acá, ¿vale? Oiga, ahora que lo estoy viendo, esto parece Italia, bro. Esto parece la botica de Italia. Bueno, ya saben, pueden caer allá. Buen cara ya, chicos, código en pantalla, 12-12-34, región Costa Este, caer y matar. Dice, ¿se podía cambiar la región en el Fortnite? Sí, Gilson, se puede cambiar la región en Fortnite. ¿Qué recuerdos cuando te veía cuando tenía 16 años? Las clases online. Uy, ¿ahora cuántos tienes? ¿Ya eres mayor de edad? Panda, ¿cuánta plata por el mod? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? No, Terminator, amigo. No podría cobrar por el mod. Solo la única posibilidad de que sea mod es que compres, te hagas miembro en nivel superior, que automáticamente se convierte en mod. O esperes a que hagamos el sorteo, ¿vale? Cuando lleguemos a los 2K a final de temporada y pues en Navidad ahí tenemos. Panda, ¿haces directo mañana? Sí, Gilse, mañana hacemos directo. Rice ahora nos humilla. Deme una skin de 2000 y Panda te hace mod Terminator.
Ay, ay, ay. Dice, acabo de comprar una PC y el directo B se ve increíble. Ay, ojo, buena. No, es que ya también hemos mejorado, ¿no? Le hemos metido cositas para que vaya a 1080. Para que no haga como antes, bro. Antes el directo. Bueno, mi cámara siempre ha ido a 1080, pero lo que era el juego iba como a 6 algo. Menos de 720. Ahora no, ahora ya el directo como tal, todo el videojuego y todo va a 1080. Dice, yo espero hasta los 2K para ver eso del sorteo. Ah, vale, Jinsen, esperemos que este año podamos cerrar con los 2K. Que yo creo que si le echamos ganitas. Antes el Fortnite iba a 480. Eso era, 480. Chicos, métanse en compartan el directo. Compartan el directo, mi hermana. Chicos, somos 6 player. Bueno, igual. Igual, mañana empezamos más temprano, ¿vale? Mañana empezamos más temprano. Mañana. Zelda y también Fortnite, ¿vale? Fortnite a esta hora, chicos, tiene que estar terminando Fortnite. A esta hora tenemos que estar terminando Fortnite. Entonces mañana Zelda tengo que hacerlo más temprano, ¿vale? Más temprano. Dice, me suscribí para yo nunca perder. Ah, muchas gracias, el Jorge, amigo, que eres un grande. ¿Para cuánto vale tu PC y todo con lo que trabajas? Mi PC vale 500 mil pesos, $100. $100. Eso me valió mi PC. Pero pues a medida que ha pasado el tiempo le metí una RAM de 8 GB más. Me valió $50. Hola Cooper, amigazo, ¿cómo estás? Dice, yo llegué a los 236 por ahí sus, pero bueno, te veía primero mi primo Santiago. Panda, no me leíste. Dice, te amo, Panda. Orgulloso de llegar acá antes de los 100 subs. ¿Estás orgulloso? Estoy orgulloso, TX, amigo. Estoy orgulloso de todos. Cooper, métete a la privada. Ojo que hay 7 player. ¿Qué te está diciendo? Terminé. Mi PC me valió 500 mil pesos. La capturadora de video me valió 500 mil pesos. Eso que la capturadora es de segunda, ¿no? Para que te den idea, 500 mil pesos son $100. $100 un poquito más. ¿Qué más me...? Nada más. Pues no tengo monitores, ¿no? Son televisores, de esos televisores. Un televisor, este televisor de acá con el que veo el juego me valió $50. El monitor... El monitor, no, el monitor era de mi mamá, creo. La cámara me valió $30. Eso sí fue un gangazo, bro. La cámara, $30. Porque, como yo me estaba separando o terminando, la cámara no era mía. Cuando yo me dejé a la novia que antes tenía, ¿se acuerda que yo vivía en otro lado? Bueno, pues esa cámara era del hermano de ella. Y como se acabaron las cosas. Entonces pues a mí me tocaba volverle la cámara pues al hermano de ella. Yo le dije, venga, véndame la cámara. Dijo de una, dame $30. Y yo tomé, eso está muy barato. Y ya, y eso. Inicia, inicia. Ya inicia, no falta nadie. Nels, amigo, ¿entraste? Mírate, aquí se envía un emoji de corazón. Un emoji de corazón. Son pocos. Inicia. Espérame, espérame. A ver si entra Nels. O Lens. Bueno, como se pronuncie. A ver si entramos 8. 4 duditos, chicos. 4 duditos para que esté bien buenardo. Porque qué tal me toque solo, no, hombre. Que me toque solo. Grande, panda. Panda, lee mi anterior mensaje. No olvides utilizar el código manamana en la tienda del Fortnite. Me estarías apoyando un montón. Uy, ocupen, amigo. Qué mensaje más original. Qué mensaje más original. ¿Quién hace falta, mis panas? Panda, un minuto más, porfa. Vale, vamos a esperar un minuto más a Nels. Cooper no tiene membresía. A mí me tocará solo, lo presiento. No, 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 porque ya está entrando Nels. En mi país con $30 me compro la Logitech. Eso me valió TX, amigo, la mía. $30, Logitech. Porque ustedes les creo que les sale este más barato porque están pegados a Estados Unidos. Entonces yo creo que todo eso lo traen por tierra, entonces es más fácil a comparación de acá a Colombia traer algo de Estados Unidos. Acá toca en avión y sale un poco más costoso. Ventajas de vivir cerca a Gringolandia. Tanto puede que hoy la renueve, regalé membresía a un sub de Panda y tú qué dices. Uy, ojo, me tocó Panda, soy del futuro. De aquí es del futuro, ojo. Ahora chicos, estamos esperando a un compa más, ¿vale? A Lens. Allen, ya saben que esto es un caer y matar acá en Pueblo Pulido, bro, que le cambiaron el nombre. Pueblo Pulido. Y ya está, amigos. Y ya está, apenas hayan 8 player.
Le damos listo, ¿vale? Le damos listo. Venga, pico. Vamos a cambiarnos el pico mientras. Vamos a ponernos un pico que combine con la skin. Y creo que este pico combina defensor lunar. Me lo pillo. 7 players, 7 players. Panda, puede que regale 5 membresías. Panda, tú que. ¡Uy, oh, ojo, 5 membresías! Oh, Cooper, amigo. No estaría nada mal. No estaría nada mal. ¿A quién le tocaría ser miembro del canal? 5 membresías. Vivo a un día de Estados Unidos en carro. En avión ya es diferente. A un día de Estados Unidos en avión. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Panda, si te toca solo, hago torneo. Si me toca solo, yo le tengo en llenar. No, ya no lo puedo cambiar. Guiño, guiño. Guiño, guiño, chicos. Van entrando. Nels, amigo, ¿cuánto te falta? Nel, amigo, se me va a cerrar la privada. Al minuto 9. Minuto 9 la empiezo, dale. Nels, amigo, minuto 9 la empiezo porque no me da más tiempo. Panda, adivina dónde me mudé hace unos meses. Pista, está cerca a Bogotá y empieza por M. A Madrid. Madrid, Cundinamarca. En avión como 2 horas. Cooper es aleatorio. 40 segunditos, chicos, y la empiezo, ¿vale? 40 segunditos y la empiezo para que no se me aburran. No, por M, empieza por M. A Medellín. Dice TX a Medellín. ¿Sí te fuiste a Medellín? Guaone. 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 Ah, no, hombre, que aparece. Bueno, qué oro, amigo. Éntrale, éntrale. Éntrale para que hayan 8. Éntrale para que hayan 8. Sí, a Medellín. Oh, Terminator, amigo. Y luego donde antes vivía. Anda, ojo con lo que te dije. Va, va, va. Pero entró que oro. Entró que oro, quiero oro. Se me va a cerrar la privada. 10 minutos y la empiezo. Que oro, amigo. Quiero oro, entrale, quiero oro. Pero es que quiero que Panda me mude al lado de tu casa y te estoy viendo. TX, amigo. Puedes ir a la tienda que está al lado de mi casa y traes 2 doritos. Yo te invito a unos. Quiero oro, dale, no llenar por el chat. Panda, es iniciar la partida en 30 segundos. Sí. Ya antes de los 10, ya antes de los 10, si no, F. Panda, ah, bueno, eso ya lo leí. Ya entró, Ya entró. Ah, ese Queroro es muy efectivo, no, hombre, Queroro, amigo. Flash Queroro. Ah, no, vámonos, panes, vámonos. Ya saben, un caer y matar ahí en el pueblo pulido, ¿no? Donde antes era pueblo pesquero, que parece. Que parece el mapa de Italia. No podré jugar hoy hasta mañana, es que no puedo hoy. Aquí de no entro el menso. Vivía en Bogotá y me vine a ir con mi mamá y una tía nos ayudó. Lo bueno es que veo todos los días a un primo cerca. Ah, buenardo, Terminator, amigo. Medellín es good. Allá no hace tanto frío. Acá sí hace mucho frío. ¡Ay, me tocó con TX, amigo! Hombre, TX, amigo. ¿Eres del futuro? TX lo predijo, creo que ya tenían dúo. F, deja rola la tarjeta de mi papá. F chat, déjale. Ojo. Panda, te pago los pasajes. ¿Me pagas los pasajes, Terminator, amigo? ¿Para qué? ¿Para irte a visitar a Medellín? Chicos, a pueblo, ¿no? A pueblo pulido, a pueblo pulido. Ir a Medellín. No, yo solo he ido 2 veces, pero solo ir a ver a Nacional. A Nacional, ¿no? Este año no fui. El año pasado fui y el antepasado fui. Este año no fui a Medellín. Y. Bueno, no sé. Este año quería ir a la feria de. Al alumbrado. El alumbrado va a estar buenardo. El alumbrado va a estar buenardo este año. ¡Hombre, panda! Pensé que tenía el pico. ¡Hala! Pero acá no puedo hacer nada. Esto me lo pillo. Pero panda, píllate, píllate cositas. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que estoy confundido con los botones de Zelda. Entonces pienso que es Zelda, literal. Pienso que es Zelda. Esto me lo pillo, esto me lo pillo.
Dice, si llega una membresía de Cooper, me lo dan con mucho gusto que la regalo ahorita, chao. Dice, ¿me puedes decir cuál es el costo de las membresías? Panapanda, Oscar, amigo, membresía. Creo que la más barata vale $1. La que le sigue. Ay, no, hombre. La que le sigue creo que $2. No, como $3. O $4. Bueno, oscila entre 1 y 4. Y la que le sigue como $20, la más cara. Ese es el costo de la membresía, Oscar, amigo. Pero la más barata es $1. Menos de $1, creo. Hola, el Mariano, amigo. Panda, otro día te vi en el evento donde compraste el póster, pero no te pude. ¡Ah! No te creo, Terminator, amigo. Me has dicho, ¡hey, panda, panda, panda! Y yo, ¡uy, uy! Ojo que Terminator. Me hubieras saludado. Hubiera saludado. Vale, esto acá. ¿Qué más sigue acá? A ver, su fusil silenciado. Bro, esto es un arrematar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no han caído acá? ¿Con quién estoy? Con TX, TX, amigo. Vamos a ganarla. Ya murió alguien. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Contrata. No, oro, que no tengo. No tengo oro. Yo quiero la del nivel avanzado. $1, $5 y $20. Oh, gracias, gato. Ahí está. Tengo que grabármelas. Pues como eso está en pesos colombianos, pues no. Me toca hacer la conversión de pesos a dólares. Team Panapanda Cooper. Mariano, te baneo porque eres un tóxico con panda. Mariano, no, Mariano, no. Mariano es buena onda. Mariano antes me dio códigos para el mapa. Para el mapa, para el álbum. Mariano me dio códiguitos para el álbum. Que okay, chicos, después de esto, un creativo para cerrar directo. ¿Cuánto vamos? Uy, ya vamos para 3 horas. No, hombre, que nos rindió. Que nos ha rendido. Sí, después de esta, chicos, vamos a jugar creativo, ¿vale? Para cerrar directo, lo dejamos público, con eso entra más gente. Bro, que quedan solo 5 players. Esta partida fue muy rápido. Vale, vamos a ir a buscar gente. Buena TX, amigo. Falta que estén por acá campeando. ¿Y esto que no se abre? Así ya se abrió, bro. A ver qué tenemos acá. No tenemos nada. Ay, que podemos subir. ¡Vuela, vuela! No hay nada. No, pana, el mensaje me dijo que eras un aburrido. No, pana, en el mensaje me dijo que eras un aburrido. Ah, que un aburrido. No, hombre. Bueno, así pasa, ¿no? Pero igual pasan. Igual vienen. Entonces no soy tan aburrido. Igual vienen. Igual no hay que ponerle cuidado a eso. Igual no hay que ponerle cuidado a eso. Venga, vámonos. Aquí hay. ¿Qué tenemos? Pistolita. Vámonos acá a buscar PayPal. Ey, creo que aquí ya encontró gente. Vámonos para allá. Gato, yo ahorita no tengo dinero. Tal vez mañana tengo. Ya llegué tarde. ¡Eh, Rice, ¿qué tal, Rice? No, hombre. Nos estamos preocupando. Porque te demoraste mucho y con el celular. Uno dice creativo y aparece Rice. Ah, ¿cómo vieron eso? Bro, quedan 5 players. Esos compas sí cayeron donde tenían que caer. Ya llegó mi perra. Ay, ay, ay. Chicos, después de esta jugamos creativo. Vano. Sí, Rice, amigo, sospechoso. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te demoraste demasiado? Pero el chiste gato, ya que no. Rice, ¿no te duele la mano? Rice, ¿no te duele la mano? Confiesa, Rice, amigo, ¿qué estabas haciendo? Oh, mira, TX eliminó a Ega Gabriel. TX eliminó a Ega Gabriel. Es que estaba viendo el naranja y me dormí. ¿Te has dormido, Ray? No, hombre. Aquí ya llegué ahí donde estás. No, me mató Queroro, no, hombre. Pero le di un bazucazo. No, me quiero, no me mato. Ay, perdóname con la mano esa.
Panda, ¿me invitas? Bueno, vamos a jugar creativo. Vamos a jugar creativo. Ey, que un player TX, amigo, mátalo, mátalo. ¿Quieres que ponga musiquita? ¿Quieres que ponga musiquita epicarda para que te lleves la win? Dale, TX, amigo, ¿dónde está? Tenemos una de violín, a ver. Esta techno de Destination. Ahí va. Vamos, TX, amigo, tú puedes. ¡Muah! Perdimos, hombre. Buena TX, amigo. Pero qué pasó ahí, el minillán. Soy inútil. No, hombre. Yo poniendo musiquita bien buena para que estuviera esto chill y nada. Bueno, vamos a jugar creativo, chicos. Va a cerrar directo 10 partidas bien buenas de creativo. Y ya lo pongo público, ¿vale, chicos? Ya lo pongo público, no os preocupéis. Venga, que nos vamos a jugar. Uno que no hayamos jugado hace rato. Por Epic, jugado recientemente. Bueno, podríamos jugarnos el Tilte. Este Tilte es buenardo. ¿Saben por qué me gusta este? Porque no muestra los nombres. Me iba a ir con la skin que tenía el Rice. Hey, Panda, ¿qué juego me recomiendas para Switch? Tengo esos días. La tengo desde esos días de Fall Guys. De. No sé, Mario. Mario. Mira que Mario 3D World. Wow, este juego es buenardo. Y si te gusta Pokémon, cualquier Pokémon va a ser buenardo. Cualquier Pokémon que elijas va a estar genial. Si te gusta Pokémon. El Super Smash que dice Minian, es verdad. Hola Mariano. Super Smash. ¿Qué otro? Bueno, Zelda. Bueno, si te gusta ese, también podrías hacerle Zelda. Juego gratis. Splatoon. Bueno, aunque Splatoon se necesita online. Panda, te amo. Qué día que te bendiga y me voy. Es que tengo que seguir de trabajo. Ah, dale, que Dios te bendiga. Cooper, amigo, pues muchas gracias por esas bendiciones. Muchas gracias. Panda, ¿qué padalustro? Panda, ¿qué es padalustro? Ni idea qué es paladrustro. Nunca había escuchado esa palabra, paladrustro. Panda 3D World lo sacaron de la hecho. Fue exclusivo, creo. O no, ese es el 3D. Creo que es el 3D. Oye, voy a quedar con la duda. Ahorita miramos la de Chop. Panda, ¿cuál es el código del modo de juego? ¿Código del modo de juego? No. No es público. Ya está público, chicos, para que entren. Está. Ray, no me mate porque sabe que le va a dar duro. Duro. Venga, vamos a meter a mi Nintendo a ver qué pasa en la página de mi Nintendo. Ya hace rato que no entro. Chicos, está público, ¿vale? Vamos a chequear y vamos a mirar cositas a ver qué se puede cambiar. Para leer mis anteriores mensajes. Panda, agrégame ahorita y jugamos Overwatch. Ah, pero no voy a jugar Overwatch. O sea, ya esto y cierro directo. Terminator, ameo. Ay, bro, mira que ya puedo canjear puntigos. Venga, ahí mientras me muero. Bro, tengo 90. Ya, entonces, en la página de Nintendo, uno canjea los punticos. Y estas son las recompensas, ¿vale? Fondo de pantalla de Pitmin por 50 monedas de plata. Bro, yo tenía unas monedas de oro y no las cambié. Lo más buenardo es esto. Recompensas del dispositivo. ¿Va? Digamos este. ¡Uy, bro! Este está gratis. Bro, este está gratis. Vea, fondo de pantalla de Mario Rabbids. Para celular y para PC. Está gratis, bro. Fondo de feliz Halloween 2020. ¡Uy, este está buenardo! Tarjeta imprimible de Luigi Mansion. 20 moneditas. Fondo de pantalla Mario Rabbids. 50 moneditas. Imprimir 50 tarjetas. ¿Qué? 10 tarjetas de bingo de Luigi Mansion. 50. Oh, imprimir máscara de fiestas Mario Party.
10 monedas, ¿qué es esto? Máscaras de fiesta, fondo de pantalla del Metroid. Fondo de pantalla Metroid, fondo de pantalla Metroid. Uy, bro, estos fondos de pantalla están buenardos. A ver, fondo de pantalla Kirby, Xenoblade, de Mario Strike. Tan, 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 tan. Y ya. Animal Crossing, mira, ahí ya me está matando la zona, ¿no? Esto, ¿qué más? ¡Ay, mira! Etiqueta imprimible para regalos y flores. Pero esta está buena, ¿verdad? Hay que usar. ¡Oh, bro! Mini guía. Bro, esta me interesa, mini guía. Mini guías. Venga, vamos a canjearla. Dice: puedes recibir esta recompensa una vez contenido. PDF 25 páginas, bro, pues me la va a canjear. Me la voy a canjear. Dice Panda: ¿cuándo sale el próximo Luigi Mansion? Que ya quiero jugar, que salga. Ya solo lo he jugado el de la Nintendo 10. No, yo creo que para el próximo Luigi. Para el próximo Luigi, yo creo que cuando saquen la nueva Nintendo. Panda ya juega. Ya, ahí está. Bro, tenemos mil. La voy a decir a mi mamá que me la imprima. Ahora está público, ¿no? Bro, ¿no puede imprimir esto? Mate a uno, bro. Bro, uno puede imprimir esto. Esto está una locura. Venga, cambiamos la cámara. Esto está una locura. Grande, Oscar, eres un grande. Qué buenas palabras. ¿Así oh, Oscar escribió? No hay ni un Oscar aquí. Agarra material este. Mate a uno, mate a Terminator. ¿Sí, no? No, Oscar, no, Oscar. Oscar pasó y se fue. Pasó y se fue. Bro, mate a alguien. Eso siempre pasa, Ethan. Bro, vamos a reventarnos acá, vamos a reventarnos. Ya ponemos música picarda para esto. Música picarda, amigos. Bro, creo que esta música nos trae mala suerte. Esta música nos trae mala suerte. Venga, déjeme mirar el PDF. ¡Qué locura! Dice la clave hebrea. Este no hay forma. Bro, me lo voy a leer. Me lo voy a leer. Descargar. Archivo PDF y vamos a compartirnoslo acá. Galería. No, estoy en hacer un documento, ¿no? Documento. Escritorio, creo que lo dejé antes. Archivo, pago, pago, bla, bla, bla. Este es mi niña. De 25 páginas, que no está nada mal. Música de mala suerte, creo. Música de victoria. Panda, saca música. Tremenda suerte tiene la música. Vamos a cambiar de música. Esa del violín trae mala suerte. Vamos a poner otra. Porque yo tengo dos, ¿vale? Esta es la del violín que siempre ponemos. Y tenemos la otra que dura 2 minutos, algo. Ahí está. Trae el Matifornay, amigo. Ya, esta es la más buenarda. Esta es la más buenarda. Lo siento, Panda, eres mi mochila como Ethan. Vale, TX, amigo. Como tú digas. Bro, se me quedaron las balas de sniper. Bro, hace rato que no pillaba el de ráfaga. Hay un compa volando que no lo veo.
¡Pam! ¡Pam! Esto es lo mejor que puedo hacer por estos momentos. ¡Ay, ay, ay! Vean eso. Guatapá, no cogí material. No cogí material, ya lo veo. Ya lo veo. Chale. Chale, chale. Dice, me compro el Bowser Fury la semana que viene. Ese es el Bowser Fury de buenarro. Tengo el Smash, el 3D World, pero me tengo que comprar el Bowser Fury. Ese me lo recomendaba. El Fortnite de Fall Guys. Sí, el Bowser Fury es buenardo. Ese Bowser Fury es buenardo. La panapanda. Mañana toca mate. Gato amigo F. Te van a comprar el Bowser Fury la semana que viene. ¿Cómo brilla TX cuando no estoy? XD. ¿Cómo brilla TX cuando no estoy? XD. Oiga, y estamos en Twitch también, ¿no? Estamos en Twitch, chicos, los que quieran seguirme en Twitch. Mira, acá les envío el link. También estamos en directo, ¿no? Doble directo. Aprovechando que streameamos Zelda, pues es. Streameamos doble vez. El Bowser Fury es buenardo. Bueno, Super es más que otro juego así. Ah, verá que yo estaba acá metido en la. Estaba acá metido en el. ¿Qué cosa? En el. Ay, mis puntos de mi Nintendo. Estaba en mi Nintendo. Vamos a mirar qué jueguito hay buenardo. Hats. Es increíble, me mata con balas. No, ya ahora este X. Qué weón. Qué otro. Como... ese Mario Rabbids. Mario Rabbids, el que está ahorita. No sé, no le he puesto mucho cuidado. Pero no sé, está como muy. Muy así. Animal Crossing. Quiero jugarlo. Ese animal debe ser buenardo. El animal. Ya me hicieron spoiler del Bowser Fury F. ¡Ay, órale! Y órale. No, porque es que qué otro. Bowser Fury. Oh, Pokémon Unite. Ah, bueno, si te gusta Pokémon. Pokémon Unite, de los mejores. Ahorita está gratis. Solo necesitas internet. ¡Hala! Que estoy viendo el picho. Ay, bro. De people, ¿dónde? Ay, chicos, ya ronda 4, ¿cómo pasa esto? Ronda 4, amigos. Panda, ¿estás molesto conmigo? No, Mati, Matías. Mati Fortnite. ¿Cómo crees? El pin, creo. Y pin. Por acá hay una automática, pero tenemos una pechada. ¡No! Terminator, amigo, que me la has devuelto. Panda dice Cristian que no le notificó YouTube en la recarga de datos para Yete. Ahorita viene para acá. ¡Ah, Cristian! ¡Ah, dale, dale! Que si me uno no gana TX, no quiero nomás. ¡Hola, Panda! ¡Hola, Cristian, amigazo! Ese Rabbids Mario, no sé cómo sentía, no sé. Si está para Switch, eso no me... Sí, está para Nintendo. Mira, inclusive acá estoy viendo. Está para Nintendo. Chica y veras, chica y veras. Mira hasta acá. Number. Mario Rabbids Spear. Está para Nintendo. Lo he visto que lo están streameando, pero no le he puesto mucho cuidado. Pero es como. Como no sé, como de habilidad, ¿no? Son los cuatro personajes, entonces con uno haces una cosa mientras los otros esperan y así. Salud. A ver, vamos a mirar novedades. Vamos a mirar novedades. ¿Qué dices? ¿Me compro el álbum de pasta suave o lo hago online? Pasta online. Bueno, aquel de pasta. El de pasta. El álbum de pasta. Ay, es que el álbum de pasta. Panda, tengo que decir algo, gato, ya sabes, soy bisexual, o sea que me gustan los dos géneros. No es broma, ¿ok? No me funen. A ver, Cristian, amigos, ¿en serio? Confirma, confirma.
Y la prima, panda, ya volví, ya salí del colegio. Hola, mini Uga, amigazo. ¿Cuándo saliste? ¿Cuándo entres? Yo no fumaría esa. No, yo tampoco. Yo tampoco. Si Cristian es buena onda, bro. O sea, que te gusta tu primo y no tu prima. Puta madre, llevo dos partidas muriendo de caída. Yo sí te funaré. Qué tarde, mini Uga. Qué tarde, mini Uga. Mini Uga. Para. Oiga, ¿con quién fue que morí ahorita? Con Terminator, bro. Que... El David. David. Uy, bro, el David se unió. Tiringi, singi, tiringi, singi, tiringi, singi. Hala. Tú y yo tenemos una peleita pendiente, mijo. Hala. Bro, ese. El mini anti del internet re F. ¿Qué está pasando, panda? Ah, mentira, es que, uy, bro, me hicieron doble pared. Si no era por un lado, era por el otro. Y en serio, panda, pero si me sigue usando a la prima, el 4 la veré. Ah, bueno, bueno, Cristian, amigo, pues échale ganas a la prima. Tranqui, Cristian, mi primo es bisexual y todos lo quieren tal y como es. No te preocupes. Me lo compré X separando. ¿Cuál? Recién me doy cuenta que venden el 3D World con Bowser a Fury incluido. No te lo puedo creer. El Bowser Fury. No, es que solo bueno, porque no es solo el 3D World, sino la expansión. Creo que yo lo tengo por acá. Espérame y te lo muestro. Espérame y te lo muestro. Oye, sí, lo tengo de primeras. Muy rápido, unboxing de mis videojuegos. De mis videojuegos. Bueno, el Super Mario 3D World Bowser Fury con la expansión. Este es uno. Splatoon 2. FIFA 20. Minecraft. Juega. Ese me encanta. Super Mario Maker 2. Creo que le di al micrófono. Smash Bros. El CTR, ¿no? El Crash Car. Pokémon Perla, juegazo. Y el Zelda. El Zelda también, juegazo. Ese Zelda, juegazo. Pata, pero no cambiaré. Solo que tengo gusto. Ah, no te preocupes, Cristian, amigo. Leoki, amigazo. Oh, Leoki, amigo. Me alegra volver a saber de ti, que estás vivo. Mira, chico, volvió Leoki. Joya. Llama. Preciso en trato directo y le voy a creerle saludo. Ah, pa' que vea. ¿Quién es Itzaul? Itzaul Pro. Pero no sé, bueno, ya fue cosas que pasan. El Leoki, vaya amigos, el Leoki. Claro, el Leoki jugaba harto. El Leoki fue el primero, creo que fue el primero del canal en comprarse la skin del Guasón. Fue Leoki. Él fue el que tuvo la skin del Guasón. Ah, grande Leoki, amigo, me alegra volver a saber de ti. Estás bien. Que pases de vez en cuando a saludar al Panapana. Al pana panda, pana panda, pow pow. ¿Cómo está mi gran amigo panda? ¿Cuánto tiempo? Entré expresadamente a saludar a la comunidad. Ah, ver, dale, ok, amigo, que te recuerdan acá, ¿sí es? Que te recuerdan. Buenísimo. Soy Traija, ahora sí partidas seguidas. En 1TX.
Bien, Leo, que amigo, aquí viciados al Fortnite y pues a otros jueguitos. Ahí ya estamos introduciendo Celdita y más cositas ahí. Lo que se puede. Ay, bro, que sí que rompí acá. Pues ya te muestro mi nivel cuando estás tú. Raiz, amigo, te tocó entrar. Te tocó entrar, Raiz, veo. Master, amigazo, ¿cómo estás? No, hombre, ¿hoy es el regreso de la gente que no volvió? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, amigos? ¿Qué es lo que está pasando? Bro, por acá está la carnicería. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la carnicería! Panda, ¿le dices Master? Sí. A Master, a Leoki. A otro compa que me dijo que yo era el gamer panda. Creo que ese es el primo de Face. Robin, ya está sin vida. Oh, bro, maté a los López. López, valiste Burger King. A ver, ahí sí fuese oculto. Ahí sí fuese oculto. Hombre, chale. Ala, ala, ala. Ala. Wow, bro. Ay, 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 ay. Vámonos, vámonos. What the fuck? Ay, bro, tengo un gancho. ¿Dónde, pata? ¿Qué has hecho? Ah, chale, me enredé. Ahora sí los veo. Yo entro al canal cuando puedo. Dice, es que trabajo hasta muy tarde por la noche. He terminado hace media hora, ya son las 4:30 de la mañana. Si no, estaría mucho más. Leoki, amigo. Pero bueno, me alegra volver a saber de ti. Uy, ¿en qué estás trabajando actualmente? Me acuerdo que la última vez me dijiste que trabajas en un restaurante, pero eso fue así. Eso creo que todavía estamos en pandemia. Sí, son 100 rondas, se me bugueó. Pero apenas entró con ganas a saludar. Porque saldrá. ¿O cuándo sales a vacaciones, Master, amigo? Tú fuiste el sub 200 algo, tú me recuerdas. Y yo, Jorge. El charjero me da huevo cosas en el Clash o Clans. Clash o Clash. En el Clash o Clans. Ah, el charjero, sí, el Itz. Ese compa se llamaba Itzjero en. Fortnite. Ese compa tenía la Xbox Series X y un monitor. Uy, oh, bro, ese compa sí que jugaba. Ahora te cuidas, panda. Voy a terminar. Dale, Master, amigo, cuídate. Y Androlad, ¿qué más falta acá? Uy, que hay mucha gente. No, no volvió. Blazari volvió, pero qué día y se fue. Blazari volvió y se fue. ¿Qué más falta? Para que mucha gente que reclutamos en este canal. No, o sea, wow, mucha gente. De un restaurante, eso hace más de un año. Ahora estoy en una fábrica de Amazon empaquetando y preparando envíos, amigos. ¡Oh, bro! Mira, Leo, que amigo, que tienes el trabajo soñado. ¡Ey, mira, trabajar para Amazon! Yo, Leo, que amigo, pues te felicito, buenardo. Lazari tenía una foto, no pone en Discord. Bro, el trabajo soñado, trabajar para Amazon. El famoso escama de Pacu.
El que te dio el baile pan. El escama de Pacu. El escama de Pacu. Ah, Leo que jugó con escama de Pacu. Ah, ese escama era buena onda. Lástima que no volvió el escama. El único compa de Paraguay. Ay, para que vean que Paraguay existe. ¡Hala! What the fuck? No me quiero morir, señor Star, no me quiero morir. Me perdonaron la vida, me perdonaron la vida. Me perdonaron la vida. Me perdonaron la vida, bro. Me perdonaron la vida. Se cubrió. Ah, perdona, ¿cómo me la perdonaste? Te la voy a perdonar. Te la voy a perdonar. Ay, mijo, ¿pero qué? A ver, cuenta la historia, Jitsen. A ver la historia. Corre, 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 corazón. Ay, ¿por qué no disparó mi chupa? Pero le metí 175 al Ariel. Panda, acabamos a las 10 rondas, mi niña, amigo. Muchas gracias, gato Panda Panda, mi amigo de hace más de 3 años. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? No, Leo, qué amigo, 3 años. Qué miedo. Qué miedo, amigo, se está pasando muy rápido el tiempo. Daniel es de la prehistoria de Panda de la de los picapiedras. Mi nombre en Fortnite es Mariposa. ¿Por qué Mariposa? Bueno, hace unos años yo tenía una amiga que se llamaba Marian y le encantaban las mariposas. Hace 2 años falleció mi nombre. Oh, qué bonita historia, Gilsen. Mira qué buen homenaje que le puedes hacer a ella. Oye, sí, mira, está buenardo. Anda, saqué F hoy. Tengo 29 años, a punto de cumplir 30, gato. Leo, qué amigo, que te va a alcanzar. Yo ahorita en diciembre cumplo 26. 26 y no me sale barba. Todavía, 3 años después y no me sale barba. Me conservo. Panda, me van a regalar un Michi. Oh, salchipapa, buenardo, ¿cómo lo vas a llamar? Más antiguo es sensacional o Daniel, no me acuerdo bien. Sensacional, Pato, Daniel, TX. Germán, falta Germán. Falta Legend. Legend fue también uno de los primeros. El Legend, bro. Me comí una salchipapa. Ah, no, mal comí. 10 rondas, chicos. 10 rondas. Si dejamos el directo hasta acá el día de hoy, nos vemos mañana. Mañana sí. Porque tengo que ir a mimir. Tengo que ir a mimir, bro. Porque los pandas descansan. Yo soy de diciembre, banda, yo cumplo 30, me hago bien. Leo, qué amigo. Hombre. Se va a llamar Fígaro. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Hala. Yo pensé que era la escopeta y no.
Ah, chale. Chale, no vi. Me había pasado por el directo porque estaba ocupado. Hola, Leandro, amigazo, ¿cómo estás? El Velopez, ¿cómo estás? Parece que soy más joven que vos, panda. Oh, ¿cuántos años tienes luego? Grande Daniel, yo a tu edad no estaría viendo YouTube, estaría. No PTX, amigo, que. Ténganle piedad al panda. Hace justo 3 años que te conocí. Recuerdo que entré justo por Hardware. Que sacaron la Switch versión Fortnite. Ah, sí, Leo, que amigo, tú tenías la Switch versión Fortnite. Y te compraste el pad de. Te compraste el pad de. Del Guasón. Fuiste el primero en tener el Guasón, la skin esa del Guasón. No, te extrañé. ¡Ay, me lo pesa, amigo! ¿Qué es de tu vida, no, hombre? ¿Por qué no hayas vuelto? ¡Ay, mijo! ¡Ay, ay, ay, amigos! Ustedes son un cuento. Ustedes son un cuento. A ver, chicos, 2 ronditas más. Y nos vamos a dormir, chicos. Nos vamos a dormir. Ya nos veríamos mañana, ¿vale? Mañana continuamos con Zelda. Y seguimos con Fortnite. Es que si no entro aquí, me muero solo trabajar y dormir. No, bueno. Jugué con Daniel en Halloween hace 3 años, recuerdo bien, como un panda también. Por ahí están los directos, no, recién me conecto. López, amigo, te tenían secuestrado. Pero estabas en la universidad. Ahorita viene Kergueta. Kergueta y Duraco y... ¿quién más? Oye, sí, ¿verdad? El Kergueta. Ahora, la última vez que yo hablé con Kergueta me dijo que ya no le gustaba Fortnite, sino que ya ahora se pegaba juegos de roleplay. Ya, ¡ah! ¡Oh! 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 Venga, eso para qué, eso para qué. ¡Hala, que me vieron! El Kergueta. Bro, te unas a pepitos. Qué tóxico, pana. ¡Oh! Me exploté, no, hombre. El día que pueda saco la Switch, pan de huevo. El día que pueda saco la Switch, huevo, pan de huevo. Ah, dale, Leoki, amigazo, de una. Acá estoy todos los días, de lunes a sábado. Menos los domingos, porque los domingos tengo que dormir. Pero de lunes a sábado estoy acá todas las noches, días. Yo antes me llamaba TX. Luego Panda 98 y un puntico. Y Ethan se puso Panda 97 y Panda 96 y un puntico. Increíble. Qué viejos tiempos. Mira, no tiene más cosas que hacer. Daniel es leyenda. Dice, Kergueta y Duraco tienen mo. Sí, gato, amigo. Kergueta y Duraco tienen mo. Daniel todos los días. XD. Bueno, no siempre, no siempre. Pero es que es país, amigo, entiéndeme. Entiende. Solo no hice directo el sábado. El sábado no hice directo. Mentira, yo te quiero, pana. Qué culpa, Terminator, amigo. Es que tu skin es muy llamativa y siempre te encuentro. Entendible. Oye, Raiz, amigo, ¿no entraste? ¿No entraste, Raiz, amigo? Ya estoy cansado de ganar. Bueno, chicos, queda última partida y vamos a poner música picarda, dale. Música de drama para la última partida, a ver si nos llevamos la win. Que no me he ganado ni una. No me he ganado ni una, mis pana. Recuerda un concierto que vimos toda la comunidad de J Balvin, recuerda. Claro, Leo, que amigo, el evento de J Balvin cuando anunciaron la skin. Eso había una mano de gente. Ese ya estaba buenardo. El concierto de... Uy, tío. Pana, Fortnite ya ha sacado muchos eventos.
Todavía están los directos. Pana, ¿y por qué no te tomas descanso otro día en lugar del domingo? Porque trabajo, gato. No, pana, ando peleando con una amiga porque quiere que le haga toda la tarea, ¿eh? Como si fuese esclavo. Pero si me da plata sobrado, le hago. Es que he dejado muchos proyectos, pues ya... Ah, no, hombre, Raiz, amigo, el gratis no aguanta. Aunque sea un besito. Dile, bueno, un besito, y le hacemos. Mejor trabaja en Amazon con Daniel. Me voy para Amazon. Vale, chicos, música picarda. Esta va a ser, amigos, esta va a ser la win. La win de panda. Ahí está, muero. Chicos, última. Última partida para despedir el directo del día de hoy. Estuvo genial. Para despedir el directo del día de hoy. Voilà. Ya nos hicimos la base, ya puede venir cualquier persona. Capanda, me voy. What the fuck? ¡Ah! Genial, amigo. ¡Ah, me perdí! Una tarea preciso razonable. Ah, mira lo que dice Queroro. Fotos por tarea. Ah, buena, el Mati. Mati Forna, amigo, que has ganado. Genial, amigo. Estoy que tiro mi mando. Estoy que tiro mi mando. Uy, bro, ya las 10 de la noche, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, mis panas? ¿Cómo pasa el tiempo? A ver, ¿cuántos quedan? Queda Minian, TX. Bro, ese TX, ¿cómo es que revienta? Queda el Queroro. Con Leandros y el Velopez, bro, era el Velopez que había vuelto. Era el Velopez. Terminator, cuídate, bro, GG. Vamos a disfrutar la cama. Bro, se fue Terminator, que va ahí, o López, Leandros, Queroro, Minian. Bro, siempre queda gente. Él supo cómo me mató. Se va a quedar gente. F. ¡No! ¡Ah, lo López valió Burger King! Veo López ahí, mijo. Aleandro. Ah, venga, de paso yo voy a poner esto. Unión de grupo. Solo con invitación. Ay, para que se le diga. Minian, mira, Minian se les está curando. Minian y Leandro. Oh, buenísimo. Me voy. Mira, ese panda así agresivo. Bueno, chicos, esto ha sido por todo el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Esperemos mañana empezar un poco más temprano el directo, chicos, ¿vale? Para estar jugando un poco más de Fortnite. Hey, ya está, mis panas, los quiero mucho. Muchas gracias a todos los que se han descargado los datos de actualización. Ojo a esto, ¿no, amigos? Ojo a esto, spoiler de lo que se viene. Gameplay de Resident Evil Village. Agarra los de abajo. Dice Pana Panda, Leandro y yo ganó Leandro en Play 4 y, pero en Nintendo Switch me gana. Ojo, Mati. Chicos, me voy, muchas gracias a todos los que estuvieron en Zelda, ¿vale? Me gustó que hubo gente que me apoyó en Zelda. Se les quiere, amigos. Mañana Zelda y Fortnite. Zelda y Fortnite. Y mañana va a emperar Panda, ¿qué acabas de decir? Empezar un poco más temprano. Panda, puede sonar loco, pero la siguiente año hacer una colaboración contigo. Conocerte en persona
Y no es broma, diría, uy, ojo, gato, amigo. Pues nada, gato, amigo, acá. Acá. Vienes acá y te sientas y te presentas. Bienvenido, gato, yo te invito. Mati, es más mentiroso, pero bueno, Alejandro, amigo. Bueno, Raiz, Jasmer, Queroro, Mati, Leandro, Minian, Belopez, TX, amigazo, Terminator, Leoki, amigazo. Muchas gracias, chicos, por estar acá apoyando el directo de Pana Panda. Me toca irme, chicos, pero muchas gracias a todos los que me apoyaron con los live, bro. Mira, 17 buenardos likeazos. Adán Jiménez, amigo, llegaste, pero ya nos voy, ya nos vamos. Bueno, yo me voy, ¿no? Hay gente que quedará todavía jugando Fortnite. Gente que no estudia. Gente que no estudia. Te gano a pico, ¿cuándo? Bueno, adiós, chicos, se me cuidan. El Adán Jiménez, adiós, bro. Bueno, Adán, amigo, nos vemos en otra ocasión. Hey, a la gente de Twitch. Gente de Twitch, que hay dos viewers. Muchas gracias a todos los que están. Espantatiburones, creo que Espantatiburones está en Twitch. Cuídate, Espantatiburones, amigo. Muchas gracias. Y al otro compa que está ahí, que no sé quién es, pero bueno.